que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaísmo y Balamismo. Después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, y su mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío a profeta Elías, y llenará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos primero, y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Las trompetas del espíritu eclesiástico hoy desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas del espíritu eclesiástico hoy desatado. Revelándonos el plan de ataque del dragón, oh, igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Como en el tiempo de José, el portal estaba descubriéndose, y no le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de Josué, el Jordán estaba descubriéndose, y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy los suyos cruzan
seguimos al cordero. Apocalipsis sube, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido. Apocalipsis sube, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido su poder, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido su poder, la trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra, cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mató, no se ha abierto. Los siete sellos revelándonos el plan de ataque del dragón, con igual como en los días de fe, podemos luchar y vencer. Mató, no se ha abierto. Los siete sellos revelándonos el plan de ataque del dragón, con igual como en los días. El Jordán estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en el tiempo de José, el Jordán estaba desbordándose y Dios les reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello, seguimos al cordero, por donde quiera que va. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán, la clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello, seguimos al cordero, por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido. Apocalipsis sube, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido. Apocalipsis sube, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta de jubileo. Se ha tocado, es el reino de la piedra. Cortada su mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta.
trompeta de jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra por cada semana. Poniendo fin al Edén de Satanás. Poniendo fin al Edén de Satanás. Poniendo fin al Edén de Satanás.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo de esta nueva tarde y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial y permitir que vuestros corazones se alineen y se alimenten de esta palabra gloriosa. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, nos sometemos ante tu presencia. Eso es, ante tu palabra revelada, Señor, con humildad, con reverencia, Señor, y con mucho respeto, porque sabemos que esta palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, nos llevará, Señor, de este mundo llamado tiempo a eternidad, de donde fuimos venidos, oh Padre amado. En esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, queremos continuar con este glorioso compañerismo y que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor, la lectura de esos mensajes de nuestro profeta Elías. No estamos lecturando ningún libro teológico de un mito, no, Señor, oh Dios Todopoderoso, es la santa palabra de Dios, que lo único que estaba, oh Padre amado, en la Biblia, un misterio oculto, Señor, y ese fue nuestro mensaje de la hora. Apocalipsis 10:7 ha entrado en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo los profetas. Señor Dios Todopoderoso, mensaje glorioso, mensaje de la hora que tú enviaste, Señor, en cada tiempo y sazón. Tú enviaste un mensaje a Noé, a Moisés, a Abraham, a todos ellos, Padre amado, pero en este último tiempo donde no había profeta, Señor, tú actuaste a través de unciones en estos 2000 años, oh Padre. Ahí estaba la unción del león, la unción del buey, la unción del hombre y la unción del águila, y siendo este último, Padre amado, águilas de este último tiempo, Señor, comida especial y comida exquisita, Señor, de la hora fresca para águilas que vendrán en la escena, Señor. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Este es el tiempo, Padre amado. Entonces queremos continuar e iniciar este glorioso compañerismo, Señor. Abre vuestra sabiduría y entendimiento para captar lo que tú quieres tratar en esta tarde con nosotros. Te lo pedimos, Padre amado, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. Nos habíamos quedado en los párrafos 105 y vamos a continuar en los párrafos 106. Vamos a regresar en el 105 para formar el cuadro. Dice el 105. Ellos dicen: ¡Oh, hermano! ¿Fallamos realmente en ver a él? ¿Era esa la expiación y fallamos en verlo? ¡Oh, Dios! Y ellos dijeron, se apartaron ellos mismos y lloraron por días. ¿Qué es la expiación? Tristeza. Esta vez, la venida para darse a conocer, la expiación. No se está matando la expiación normal como en Levítico 16, pero Levítico 23 es un tiempo de lamentación por sus pecados. Y sus pecados eran que la rechazaron. Oh, ¿no ven ustedes dónde estamos? ¿No ven por qué esas trompetas no significan nada para nosotros? Todos sonaron bajo nuestro sexto sello. ¿Ven ahora por qué el Espíritu Santo no me dejó predicarlo? Y el Padre Celestial sabe, con esta Biblia delante de mí, que esa es la verdad. No lo sabía hasta ayer, anteayer. Allí en mi cuarto, donde Él lo reveló, vino a mí y habló conmigo. Salí de allí y dije, esposa, ahora lo tengo. Él acaba de estar conmigo allí adentro y me lo dijo. Aquí está, querida. Ven, ven, allí está. Ven, perfectamente en armonía. Oh, gente que está sin Él, entren rápidamente. Quizás sea la última oportunidad que usted pudiera tener. Uno no sabe en qué hora Él pudiera venir. La fiesta de las trompetas.
La Biblia dice, ellos mismos se apartarían el uno del otro y orarían y llorarían porque es como una persona que perdió a su único hijo. Miren, deseo decir una cosa más. Ahora escuchen bien, no se pierdan esto. ¡Qué tremendo! Del mensaje del séptimo ángel, el mensajero del séptimo sello, en Apocalipsis 10, era el séptimo sello a las siete trompetas entre esos dos tiempos. El hermano Branham aplaude una vez con sus manos. ¡Oh, Dios! ¿Cómo podemos decir esto para hacer que la gente lo vea? Es entre esa sexta trompeta y la sexta trompeta, y la sexta trompeta y el sexto sello suenan al mismo tiempo. Y entre la sexta trompeta y la séptima trompeta hay un profeta que aparecerá ante los gentiles para llamar a la gente de nuevo a la doctrina pentecostal original. Y los dos testigos de Apocalipsis 11 aparecen a los judíos para enviarlos a Jesús mientras la iglesia está siendo arrebatada. Todos ellos son profetas. ¡Amén! La palabra del Señor no puede ser quebrantada. ¡No va a ser una denominación! El hermano Branham toca varias veces en el púlpito. ¿Lo ven? Párrafo 107. Lean en su libro y vean si entre la sexta y séptimo trompeta no es inyectado eso allí. Los judíos siendo llamados fuera entre la sexta y séptima plaga, llegamos a los 144.000. ¿Recuerdan ustedes eso? Lo cual está en medio de eso. ¿Se acuerdan ustedes? Entre el sexto sello, el sexto, el quinto sello y el sexto sello. Entre el sexto sello y el séptimo sello hubo un llamado fuera de los 144.000. ¿Recuerdan ustedes eso? Ahora allí es donde entran estas trompetas, allí mismo, ven, y persecución y caballos desatados allí. Luego, en medio de eso, entonces iba a haber un mensaje de un séptimo ángel que había estado predicando y condenando a los pentecostales. Y Jesús había sido echado fuera, no tenía ninguna cooperación de nadie, fue puesto afuera, rechazado. La Biblia así lo dice, pues es Cristo manifestado entre nosotros, Jesús entre todos nosotros, manifestado en la pureza de su palabra, dándole a conocer. Y si eso es, esto no es algo inventado, amigos, esto es así, dice el Señor, las Escrituras. Párrafo 108, y al mismo tiempo, ahora tan pronto como esta iglesia, la novia, es reunida, ella es arrebatada. Y ese misterio del séptimo sello, el misterio de irse. Y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, el cual es dos profetas, Elías y Moisés, y ellos regresan. Y allí es donde los pentecostales están todos enredados. Están esperando que algo suceda y la iglesia ya se ha ido. Y eso es para los judíos. Párrafo 109. Ahora, yo siento que en la mente alguien dice, ese no puede ser Moisés. ¡Sí, lo es! Ahora, recuerden ustedes, él me puede decir los pensamientos de ustedes. Yo sigo sintiendo ese... muy bien. Permítame aclararles eso. Eso era Moisés. Pues aquí está su pensamiento. Usted dice que Moisés no puede ser Moisés porque Moisés murió. Usted piensa que es Elías. Es Elías, es cierto. Cuando usted piensa es Enoch, usted dice Moisés ya está muerto. Pero recuerde, él pudo volver a la vida nuevamente. Así fue. 800 años más tarde, cientos de años más tarde, él apareció en el monte de la transfiguración. Usted dirá, ¿después de que un hombre ha muerto? Sí, señor. Lázaro estaba muerto, resucitó nuevamente y luego tuvo que morir de nuevo. Bien, seguro. Y aún los malos serán resucitados nuevamente y luego tienen que morir la segunda muerte. ¿Es correcto eso? Así que saquen eso de sus mentes. Eso es Moisés. Observen su ministerio. Exactamente lo que Moisés y Elías hicieron. Cerraron los cielos y esparcieron fuego sobre ella.
Ustedes saben qué cosas hicieron. Parábola 110. Piénsenlo. Es el tiempo del fin, amigos. Aleluya. El gran día del Señor está a la mano. Júntense. La fiesta del Mesías. Ellos lo van a rechazar a Él. Y ellos se van a dar cuenta que allí está su Mesías. La Biblia dice que cosas tremendas como esta acontecerán. Acontecerían, perdón. En Apocalipsis 11, el llamado. Su ministerio será el ministerio de Moisés y Elías llamando a Israel fuera de las tradiciones judías. Así como el mensaje del séptimo ángel llamó a la novia fuera de la tradición pentecostal. Recuerden, Moisés y Elías van a llamar a Israel fuera de la antigua expiación del cordero y ovejas y sangre y machos cabríos y sacrificio, el verdadero sacrificio viviente a la palabra. 111. Y el mensaje del séptimo ángel bajo la misma trompeta, todo exactamente lo mismo, el mismo sello. ¿Va a qué? Llamar al pueblo, la novia, fuera de la tradición pentecostal y del mundo, a la expiación genuina, la palabra, Cristo personificado aquí en su palabra, hecho carne como en nosotros. Hecho carne entre nosotros. La ciencia lo ha probado por medio de fotografías. La iglesia lo hace por todo el mundo. Lo sabemos firmemente. Pues Él nunca nos ha dicho una sola cosa con así dice el Señor, que no haya sido la verdad. No dijo Él allá en el río, como Juan el Bautista fue enviado así este mensaje. Yo miré hacia arriba y ya son las 12, la hora de la medianoche y está aquí sobre nosotros. Amigos, ¿ven qué perfectas son las escrituras? Perfectas, como ellas. Parábola 112. Esa, miren, esa no va a ser alguna organización que va a ir allá y va a llamar a los judíos. Van a ser dos hombres, Moisés y Elías, profetas, los dos. Ahora miren, para llamar fuera a los gentiles a la novia, Él prometió en Malaquías 4 hacer la misma cosa. Y la Biblia dice que Él sería echado fuera de la iglesia en la séptima edad de la iglesia. Él sería echado afuera de la iglesia. Se va a oscurecer completamente. Y va a... ¿dónde que se oscurece? Entra en este sistema eclesiástico, a este concilio ecuménico, el concilio mundial de iglesias. Él es dejado completamente afuera. Ellos no pueden estar de acuerdo con ella, con su palabra. Ustedes saben que no pueden. Ni siquiera pueden estar de acuerdo en sus propios grupitos locales. ¿Cómo van a estar de acuerdo con eso? Así que reciben otra marca de la bestia, una imagen de la bestia. Recuerden, la Biblia dice que se hizo una imagen a la bestia. Párrafo 113. Y Estados Unidos siempre ha sido el número 13. Comenzó con 13 estados, 13 colonias, 13 estrellas, 13 franjas, el número 13, y es siempre una mujer. Ella aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y primero, es un cordero, mansedumbre, libertad de expresión, libertad de religión y demás. Y luego ellos recibieron poder y hablaron con todo el poder que el dragón tenía delante de él. ¿Qué es? ¿Qué era el dragón? Roma. Ven, tenía una marca, una imagen de la bestia. Se levantó contra la verdadera iglesia de Dios. Bajo esas denominaciones plagará esta cosa. Pero cuando ellos comiencen a hacerlo, el cordero ha de llevar a su esposa en bodas ya, a su lado en el cielo a morar. Y qué glorioso ha de ser, santos miles juntos ver. Con Jesús irán por siempre a gozar. ¡Amén! Vengan todos, dice Cristo, a cenar. ¡Amén! ¡Qué día en el que estamos viviendo la hora! ¡Gente, corran, corran por sus vidas! Párrafo 114. Fíjense ahora para terminar, el ministerio como el del séptimo ángel
los dos testigos, séptima trompeta, justo antes de, o la sexta trompeta, justo antes de la séptima trompeta. En, ahora, recuerden, yo les dije que traería de regreso esta gran trompeta. Él dijo lo que él iba a hacer en Isaías. Él dijo, en la gran trompeta sonaría, la gran trompeta, no trompetas. La fiesta de las trompetas, hay dos de ellos, Moisés y Elías, para llamar a la trompeta. Pero bajo la gran trompeta, la venida del Señor para anunciar el regreso de José. Ven, para que todas las naciones se congreguen en Jerusalén. ¡Amén! Uno encuentra eso en el libro de Isaías. Se los acabo de dar a ustedes hace un rato. Uno de esos capítulos que leíamos. Eso está en Isaías 18, 1 al 3. Y en Isaías 27, 12 y 13. Es donde él suena esa trompeta. Y todas las naciones reconocerán a Israel en su tierra. ¡A Dios con ella! Párrafo 115. Luego la novia vendrá a estar con el novio, y el novio con la novia, y luego el gran milenio, después de que toda la tierra es destruida por medio del poder atómico, y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva que vivirá para siempre. Miren directamente bajo, ahora fíjense, el ministerio de Moisés y Elías va a, ahora, lo captaron todos, permítame decirlo de nuevo. El ministerio de Moisés y Elías, entre la sexta y séptima trompeta, serán dos profetas que van a ellos. Israel siempre cree a sus profetas. 116. Ahora, ¿por qué no dijo el Espíritu Santo cuando yo iba para allá a enseñarles a ellos que Él era el Hijo de Dios? Me dijo, todavía no. ¿Recuerdan ustedes de eso cuando iba hacia India hace como 5 años? La congregación dice, amén. Dijo, no lo hagas. Yo dije, ellos dijeron, si este es el Mesías, veámoslo a él hacer la señal del profeta. Nosotros creemos a los profetas. El hermano Lewy Pertu y demás me enviaron aquellas Biblias cuando les dieron 1 millón de ellas a aquellos judíos que venían de Irán y de todas partes, regresando, congregándose juntos, convirtiéndose en una nación. Yo pensé, este es mi tiempo. Yo ya estaba en Cairo, Egipto. Él dijo, no lo hagas ahora, todavía no es la hora. Luego yo regresé a casa. ¡Oh, hermano! Párrafo 117. Moisés y Elías tienen que hacer el llamado. El jubileo pentecostal todavía está en acción, o lo había estado hasta este tiempo. ¿Ven? Ahora la fiesta de las trompetas tiene que ser conocida. Y esta de aquí, de Malaquías 4, no tiene conexión con aquella de allá. De ninguna manera. Fíjense, observen aquí. El ministerio será el de Moisés y Elías, cambiando y llamando a Israel de las tradiciones judías. Escuchen, de las tradiciones judías en las que han estado enredados. Siendo profetas, ellos les creerán, llamándoles a la fiesta de la expiación. Cristo, permitiéndoles reconocer a Cristo. Ellos dirán, Él viene, Él va a estar aquí. Los judíos se estarán juntando, cosas como esas. Y entonces cuando Él venga dirá, aquí estoy, ven. ¿Dónde recibiste esas cicatrices? En casa de mis amigos. Párrafo 118 por último. Ahora, lo mismo que esos dos profetas hicieron. Recuerden, la novia gentil debe tener un profeta llamado Elías. Elías, que va a llamarlos fuera de sus tradiciones, a la novia de la iglesia, de la misma manera que estos profetas llamaron a los judíos fuera del judaísmo, a Cristo, la expiación. Y los gentiles ya conocen la expiación, pero es para llamar a la novia a la expiación original. Cuando estos 50 días de reposo, todos estos 7 días de reposo de los cuales ellos se han alejado, llamándoles que regresen en el tiempo del fin, el séptimo, escuchen, el mensajero de la séptima iglesia, el mensajero de las 7 trompetas, todos son profetas. Ahora, eso es correcto. Inyectados ahí,
están los 144,000 llamando los sellos, los cuales eran para los gentiles. Tenía que ser para los gentiles, para que se abrieran para los gentiles, para ver la iglesia gentil. Eso es todo lo que sabemos, eso es todo lo a lo que le prestaremos atención. Lo que ya ha sucedido, esperamos a Jesús. Ustedes dirán, ahora, espere un momento, hermano Branham, yo creo que ellos van a hacer esto. Amén, amén, mis amados hermanos, hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde y recordando este mensaje glorioso titulado La Fiesta de las Trompetas. Servicio o este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 119 al 130. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Fiesta de las Trompetas. Párrafo 119. La última señal que Abraham, y nosotros somos la simiente real de Abraham, la novia. ¿Cuál fue la última señal que Abraham vio antes de que la señal prometida llegara, el hijo prometido llegara? A Dios, en la forma de un ser humano, que podía discernir los pensamientos de la gente, un hombre. No una docena, un hombre. No importa cuántas personificaciones. Ellos tuvieron uno y él discernió los pensamientos que habían allí adentro. ¿Qué? Y la siguiente cosa que sucedió, Abraham y Sara volvieron a ser un hombre y una mujer jóvenes. Sabemos eso. Ahora, yo sé que eso como que los ahoga un poquito, pero recuerden. Solo que ustedes estén seguros de saber ahora. Uno no lee la Biblia así. Uno lee entre líneas y ve, haciendo que el cuadro se aclare. 120, observen. Sara era una mujer anciana. La Biblia dice que su matriz era estéril. ¿Es correcto eso? La vida de Abraham, su simiente, estaba como muerta en él. ¿Es correcto eso? Ahora recuerden, la simiente de Abraham estaba muerta. 40 años más tarde, él tuvo 7 hijos con otra mujer. ¿Qué hizo él? Él cambió sus cuerpos. Observen, emprendieron una jornada de 300 millas a Gerar. Una jornada bastante larga para un anciano, dijo. Y Sara hasta pensaba que no podían tener relaciones de familia. Ella dijo, yo. 20 años antes o quizás más, ellos habían tenido relaciones de familia. Dijo, siendo yo una mujer vieja y también mi señor, ¿tener deleite nuevamente como jóvenes? Él dijo, hay para Dios. ¿Alguna cosa difícil? 121. Fíjense en lo que pasó. Inmediatamente ella volvió a ser una bella y joven mujer, mostrando en eso la representación de lo que él le va a hacer a la simiente real de Abraham para recibir el hijo que ha sido prometido. Ella volvió a ser una joven. Miren, ellos fueron a Gerar. ¿Y qué sucedió? Abimelec, el rey, se enamoró de ella. Dijo, ella es hermosa y bella, e iba a casarse con ella. ¿Es correcto eso? La abuelita y todas aquellas otras muchachas bonitas estaban allí. La abuelita, ella es bella, ella es de hermoso aspecto, ¿ven? Dios cambió su cuerpo y los rejuveneció. Es un misterio que va a ser revelado ahora, en este día, por el Hijo del Hombre, ¿ven? El mensaje del atardecer, ¿ven? Los rejuveneció. Y esa fue la última señal que ellos vieron. Fue que ese discernimiento, antes de que viniera el cambio del cuerpo y antes de que podamos recibir al Hijo,
¿Qué sucede? La trompeta de Dios sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, un cuerpo nuevo, y nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, y seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. El secreto ha sido dado a conocer, los sellos están abiertos. La trompeta sonó para los israelitas. Los dos profetas están listos para aparecer. ¿Qué es? La iglesia debe salir de la escena ahora mismo para que ellos puedan aparecer. Él no puede lidiar con dos al mismo tiempo. Él nunca lo hizo así, ¿ven? Oh, hermano, observe. Exactamente, para llamarlos a todos. Llamarlo fuera de las denominaciones y tradiciones. Ahora vemos que la iglesia de la edad de Pentecostés ha terminado. La novia debe salirse del camino para irse hacia arriba ahora, para que los dos siervos de Dios en Apocalipsis, los dos profetas puedan aparecer en la escena para sonarles la séptima trompeta a ellos, darles a conocer el Cristo. Amén. El séptimo ángel mensajero dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, he aquí a mi metodista, mi bautista, mi pentecostal, sino la palabra el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues no existe otro fundamento, ¿ven ustedes? ¿Cuánto tiempo nos queda? Los judíos están en su tierra. La novia ha sido llamada. Escrituralmente, todo está exactamente como él lo prometió. Estamos listos. La hora ha llegado. Naciones confusas, Israel despertando, son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. La eternidad pronto será, la redención cerca está, la humanidad teme ya, clama por su espíritu y se llenó de él, la redención cerca está, profetas falsos mintiendo, la verdad de Dios están negando, que Jesús el Cristo es nuestro Dios, correcto, pero andaremos donde los apóstoles anduvieron, la redención cerca está, la humanidad teme ya, clama por su espíritu y se llenó de él. No se arriesguen, la redención cerca está. El profeta dijo, habrá luz al caer la tarde, habrá luz en el atardecer. La senda, la gloria seguramente hallarán por medio del agua, es la luz de hoy, sepultada en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados. El Espíritu Santo seguramente entrará. Las luces del atardecer han llegado. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. Aquí estamos. Estamos en el fin. Eso no solo es una cosa absurda de un hombre. Eso es, así dice el Señor. Inclinemos nuestros rostros. Misericordioso Dios Jehová, el Todopoderoso que tronó en el monte Sinaí y el pueblo clamó, que Moisés hable y no Dios para que no muramos. Tú dijiste, gran Jehová, profeta les levantaré. Ya no les hablaré a ellos de esta manera, pero tú prometiste lo que tú ibas a hacer y lo hiciste. Tú nos levantaste al Señor Jesús, Él es la palabra. Tú dijiste que lo era, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vemos las cosas que él nos profetizó aquí, por medio de su profeta Juan, en la isla de Patmos. Las vemos cumplidas al pie de la letra. Vemos al Espíritu Santo manifestado entre nosotros aquí en la tierra.
Vemos las denominaciones ponerlo a él fuera de la iglesia, la palabra. Ellos no tienen nada en contra de la gente. Lo que odian es esa palabra. Está en contra de sus tradiciones. Así como cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú eras la palabra y tú estabas en contra de sus tradiciones. Y ellos te echaron fuera de sus iglesias en todas partes. Y ahora, Señor, no hay ninguna cooperación en ninguna parte. He estado tratando de entrar a África del Sur, donde sé que aún hay unas almas allí esperando. Todo lugar, y parece como que no me van a recibir, Señor. No es por mí, Señor, es por causa de este mensaje. Pero tú dijiste que sería de esta manera, y tú nos lo has dado a conocer para que no nos desanimáramos. Nosotros conocemos la hora en que estamos viviendo. Dios, esta gente ha estado sentada aquí esta mañana, aquí en este cuarto caliente como un horno. Ellos han escuchado con atención. Ellos lo ven ahora, estoy seguro. Si no es así, revélaselo, Señor, porque no me permitiste hablar de esas trompetas. Veo que no tienen nada que ver con nosotros. En esa sexta trompeta todo sucedió y ya hemos visto el sexto sello abrirse y hemos visto una visión aquí hace 2 semanas de la vista anticipada de la novia y la iglesia. Yo la he contado aquí. Yo la conté así como tú me la mostraste, Señor. Aquí estamos. Puede ser que más tarde de lo que pensamos. Oh, Padre, si hay aquí una persona esta mañana que solo ha aceptado alguna superstición, alguna influencia teológica o la palabra de algún teólogo, la cual es contraria a la palabra de Dios y no conocen al verdadero Cristo, el verdadero Espíritu Santo, no se les ha revelado aún la palabra. ¿Cómo va a ser la palabra en este día? Ellos solo ven una tradición. Ellos están viviendo en una luz que está cegando. Como el robo más grande que se haya cometido en el mundo fue en Inglaterra. Fue cometido por medio de una luz falsa. Y el robo más grande que tu iglesia haya tenido ha sido cuando ellos aceptaron una luz denominacional y rechazaron la genuina luz de la Biblia, el Cristo. Oh Dios, sé misericordioso, salva a los perdidos, Señor. Por favor, Jesús, yo solo pido un poquito más de tiempo. Tenemos seres amados, solo un poquito más de tiempo. Pronto, aquella gran piedra será cortada del monte. Concede, Señor, si hay aquí algunos sin ti esta mañana, que puedan venir ahora dulcemente y te reciban. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si ustedes levantan su mano diciendo, recuérdeme, hermano Branja, no tenemos ninguna, el altar y cosas están llenos, que Dios le bendiga. Solo diga, recuérdeme, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Hay literalmente cientos de manos. Padre Dios, hay una pequeña sombra en alguna parte. Quítala, Señor. Ellos están sentados aquí en este cuarto. No, quizás Satanás haya cegado sus ojos en tiempos pasados, pero yo ruego que tú pases eso por alto, como tú nos lo hiciste hace muchos días pasados. Pero ahora que tú nos llamas de nuevo para ver, la Biblia dice que ellos estaban ciegos, no lo sabían. Dijo, yo te aconsejo que de mí compres colirio. Dios, usa esta mañana el colirio en sus ojos para que vean, aunque sea humilde, en un montón de personas humildes y humildes, sin educación y demás, pero sin embargo así era en el principio. Concédelo, Señor, que ellos lo reciban ahora. Yo te los doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Y tú dijiste, el que oye mi palabra, y estoy seguro, Señor, según lo mejor de mi entendimiento, que ellos la han oído y cree al que me envió, no fingir, sino que realmente cree y cree lo que la palabra ha dicho. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Concede, Señor, que ellos sean tuyos,
desde esta hora en adelante, si hay alguna duda en sus mentes, quítala. Si hay una persona enferma entre nosotros, permite que el gran Espíritu Santo, Señor, lo cual yo sé que hay, y revelando los pensamientos, estando parado aquí en la plataforma, ellos saben todo al respecto. Yo ruego que tú lo sanes, Señor. Contesta todas las preguntas. La pila va a estar abierta para aquellos que nunca han sido sumergidos en el nombre de Jesucristo, aceptando el nombre del novio. Ellos tienen una denominacional, eclesiástico. Nadie fue bautizado alguna vez en esos títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, o rociado. Y estas cosas tradicionales que pertenecen a iglesias de esta edad, el movimiento anticristo, la imagen de la bestia. Nadie fue bautizado alguna vez en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta en la iglesia católica. Toda la Biblia y toda la historia después dice que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo dijo en Gálatas 8:1, si aún un ángel del cielo viniera y anunciara otro evangelio, sea anatema. Y tú mandaste en Hechos 19 a aquellos que habían sido bautizados por Juan, el mismo que bautizó a Jesús, que vinieran y fueran bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Y dijo, ni siquiera permitan que un ángel les diga alguna otra cosa. Vendrá un mensajero en los últimos días que guiará a la gente de regreso a los primeros frutos, de regreso a la fe original. Concédelo, Señor, que ese gran mensajero que está entre nosotros en estos momentos, el gran Cristo, el Espíritu Santo hecho real, entendible, abriendo la palabra y revelándonos, que Él los guíe de regreso a la fe pentecostal original. Como dijo Pedro en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y para siempre fue de esa manera, para cada persona, hasta la iglesia romana en Nicea. Dios, sé misericordioso ahora. La pila estará lista, los corazones abiertos. Entra, Señor Jesús, estamos en las últimas horas. Si hay posibilidad, Señor, de que ellos entren en esta hora, lo cual espero y confío de que sí la hay. Y nosotros, los que estamos adentro, Señor, que tomemos inventario ahora, que hemos visto y oído la voz de Dios hablando a través de su palabra. Y nosotros sabemos en qué hora estamos viviendo. Concédelo, Padre. Te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo. Ahora con nuestros ojos, con nuestros rostros inclinados, suave y tiernamente, Jesús está llamándote a ti. Dios te bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermana Reina, la lectura. Amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Fiesta de las Trompetas. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964, que quede plasmado y guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente.
Amén, hermanos y hermanas, qué privilegio el compartir las verdades de esta palabra. Estamos lecturando en esta tarde estos mensajes de nuestro profeta Elías y a continuación, siguiendo el orden cronológico, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Yendo más allá del campamento, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. Es el mismo día, pero esto es ya en la noche. Iniciamos la lectura, mucha honra, de este glorioso mensaje. Párrafos 1 dice, permanezcamos de pie solo por un momento. Amado Dios, estamos agradecidos contigo por este privilegio de estar otra vez en la casa de Dios y adorar al Dios viviente. Estamos tan agradecidos de que todavía se nos concede este privilegio en el país. Y ahora también estamos agradecidos por estas fieles personas, Señor, que muchos de ellos han venido de muchas millas, cientos de millas. Y muchos de ellos van a tratar de regresar a través de la tormenta esta noche, por las carreteras, por medio de una carretera. Dios, yo ruego que tú estés con ellos y los ayudes. Guíalos, oh Padre. Te damos gracias por este pequeño aguacero que temporalmente han enfriado el aire para nosotros. Y Padre, rogamos que tú te encuentres con nosotros esta noche en tu palabra. Pues, por eso es que nos hemos congregado, Señor, para encontrarte en la palabra. Ayúdanos, Señor, que nuestra reunión sea tan beneficiosa para tu reino y que seamos ayudados de tal manera que podamos ayudar a otros. Te pedimos que concedas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Párrafo 2. Tuve unas cuantas entrevistas privadas desde allá atrás. Y poco antes de que comenzara la reunión, Billy me había dado tantas de ellas al grado que yo casi ni sabía por dónde empezar. Pero estamos rogando que Dios los bendiga por su esfuerzo de quedarse para el servicio de la noche. Ahora, si Dios quiere, el próximo domingo por la mañana voy a tener un servicio de nuevo. Acabo de hablar con el pastor y está bien con ellos. 3. Y ahora yo deseara tener el tiempo para reconocer a todo buen amigo que tengo aquí, pero yo sé que ustedes están esperando. Hace calor y yo voy a omitir ese tiempo. Y solo diré esto. Dios los bendiga. Ustedes saben, yo no sé de alguna cosa más grande que alguien pudiera pedir para mí que el decir, Dios lo bendiga. Bien, si Él hace eso, es todo lo que necesito. Solo eso. Pienso que es la palabra más grande en el dialecto. Dios lo bendiga. Y ahora, yo sé que Él lo hace. Párrafo 4. Y como le dije a mi esposa hace unos momentos, yo estaba tratando de bañarme y no me podía secar. Me secaba y luego estaba mojado de nuevo. Me sacaba y ni siquiera me podía poner la camisa. Y es un poquito diferente en Tucson. Es casi como dos veces más caliente que esto. Pero entonces uno no tiene ninguna transpiración. No hay humedad en el aire. Así que se seca en cuanto uno sale afuera. Uno deja una cacerola con agua allí y se evapora. Uno no puede transpirar porque se le quita a uno antes de que uno pueda transpirar. En verdad uno transpira, pero uno nunca lo ve. Así que aquí estaba pasando un mal rato tratando de secarme. Así pues, y estoy empapado ahorita. He estado allá en el cuarto y llegaron 7 u 8 personas que eran emergencias y que tenían que ser vistas de inmediato. Párrafo 5. Ahora la razón de que los he hecho quedarse y les he pedido que vengan es porque yo siento que es beneficioso para nosotros. Yo no haría eso, amigos. Yo los aprecio mucho a ustedes para hacer eso. Que vengan a escuchar a alguien o escuchar lo que yo tuviera que decir o algo. Yo no haría eso. Eso no sería correcto. Eso no les mostraría mi amor, el venir de esa manera. Y yo no creo que ustedes vienen, aunque sé que ustedes me aman como yo los amo. Y así que yo sé eso. O ustedes no harían las cosas que hacen.
Así que yo los aprecio lo suficiente que no haría que se sentaran en el calor y cosas. Así, si no pensara que es algo para ayudarlos. Párrafo 6. Luego, antes de venir aquí, yo siempre hago lo mejor que puedo delante de Dios, de escoger alguna cosita, una escritura de alguna clase, y por último pido su guianza antes de salir. Ayuda, Señor Dios, de alguna manera, dale todo lo que puedas a este amado pueblo. Y yo espero y en verdad creo que siempre viviré con ustedes. Creo que este es el espacio de tiempo más corto que tenemos mientras estamos juntos de esta manera. Vamos a estar juntos en la eternidad. Bien, yo espero eso. Yo creo eso. Y yo quiero ayudarles. Si yo digo algo errado, el Padre Celestial sabe que no es porque tengo la intención de hacerlo. Es porque lo hago sin saber. Estaría haciéndolo en ignorancia. Párrafo 7. Por tanto, sabiendo que ustedes son mi responsabilidad y están en mis manos para el Evangelio, voy a querer mantenerlos siempre en las páginas de esta Biblia. Y yo, muchas veces ha venido gente a mí y ha dicho, hermano Branham, si viniera aquí y le dijera, así dice el Señor, a mi pequeño niño que está enfermo, será sanado. Vaya allá y solo diga, será sanado. Eso es todo lo que quiero que haga. Ahora, eso es leal y encantador. ¡Cuánto aprecio eso! Pero ustedes saben, yo no puedo hacer eso hasta que él no me lo diga primero. Ven, yo puedo orar por el niño, hacer todo lo que pueda. Pero ven ustedes, ¿qué si yo fuera allá bajo entusiasmo y dijera eso? Ven, si yo dijera, así dice el Señor, realmente solo sería que así dice mi entusiasmo. Ven, ven, y luego tal vez suceda. Y tal vez no suceda. Pero entonces, ¿qué si esa misma persona está bajo mi entusiasmo y no sucediera? Luego, esa persona pudiera estar en una situación alguna vez entre vida y muerte. Entonces, ¿dónde estaría su confianza? ¿Tendrían miedo que yo estuviera bajo entusiasmo nuevamente? Bien, así que, cuando yo lo digo, quiero estar muy seguro con todo lo que yo sé de que está correcto. Y luego cuando él me habla, yo solo puedo decir lo que él me mostró. Ya sea que eso es bueno o malo, yo tengo que decirlo. Y algunas veces no es agradable decirle a la gente esas cosas. Pero sin embargo, yo estoy tan obligado a decirle a la gente las cosas malas que les van a acontecer, así como estoy obligado a decirles las cosas buenas que les van a acontecer. Y después de todo, queremos la voluntad del Señor. Algunas veces la voluntad del Señor es contraria a nuestros deseos. Pero, sin embargo, si queremos la voluntad del Señor, es igualmente precioso saber que lo malo va a acontecernos, si es la voluntad del Señor. Ya sea bueno o malo, es la voluntad del Señor la que queremos que se haga. Y yo sé que lo vamos, y yo sé que lo vemos de esa manera. Perdón. Ahora, yo sé que los hermanos de aquí normalmente tienen un mensaje de 30, de 20 a 30 minutos los domingos por la noche. Y yo no sé si puedo hacer eso o no, así que yo haré lo mejor que pueda. Ahora, creo que hay un servicio bautismal inmediatamente después de este. Oí que bautizaron a un gran grupo de gente esta mañana. Constantemente se están realizando bautismos aquí, todo el tiempo. Ministros, metodistas, bautistas, presbiterianos de la Iglesia de Dios, luteranos, lo que sean, están viniendo y están siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y delante de Dios, cuando yo tenga que pararme en el juicio, yo tengo que dar cuenta de eso. Y si yo estuviera tan seguro en mis pensamientos de ser justificado en todo en mi vida, así como lo estoy de eso, estaría listo para el rapto ahora mismo. Pues yo sé que esa es la verdad del Evangelio. Ven, esa es la verdad. 9. No hay ni una sola escritura en la Biblia en la cual alguien fue bautizado alguna vez de alguna otra forma, sino en el nombre de Jesucristo. La comisión de Padre, Hijo y Espíritu Santo solo es, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No en Él. No invocar este último sobre ellos, pero bautizarlos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual es el Señor Jesucristo.
todo el mundo en la Biblia fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice que quien quiera que le quite una palabra o le añade una palabra a ella, de cualquier manera, ¡ay de ellos! Así que tengo bastante de qué estar temeroso sin añadir o quitar alguna de las escrituras. Me ha metido en problemas varias veces, pero yo me quedo allí mismo. Él es mi defensa. Ha causado que me separe de muchos amigos. Ellos se han separado de mí por causa de eso. Pero mientras yo conserve a este amigo aquí, el Señor Jesús, y Él es la palabra, no importa si así accidentado sea el sendero, duro el camino, Él viene de la misma manera. Si el padre de familia llamara a un Belcebú, ¿cuánto más a aquellos sus discípulos? Párrafo 10 por último. Ahora el Señor sea con todos ustedes y los bendiga durante la semana y les dé lo mejor que puedo rogarle a Dios que les dé. Es mi oración. Ahora vamos a leer de la preciosa palabra. Y ahora recuerden de nuevo, el miércoles en la noche hay algún servicio de oración o algo entre semana. La hermana Neville dice, el martes reunión de oración en los hogares, el lunes y el martes por la noche. El lunes y el martes por la noche hay reunión de oración en los hogares. Supongo que la gente sabe. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado para la lectura de esta tarde un nuevo mensaje titulado y compartiendo con nuestros hermanos y hermanas. Mensaje yendo más allá del campamento, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje yendo más allá del campamento, párrafo 11. ¿Está el hermano Junior Jackson en el edificio? Yo, hermano Jackson. Yo no. El hermano Neville dice, sí, aquí mismo. Él está aquí, el hermano Jackson. Muy bien, yo, hay otro hermano Jackson aquí. Yo y el hermano Don Rudel. ¿Está él en el edificio esta noche? El hermano Don, ahí está. Y muchos de los otros hermanos. Yo veo aquí a los hermanos de Arkansas y Luisiana y diferentes lugares alrededor del país. Y yo tengo algunos. Un hermano anciano está aquí también esta noche. Tengo al hermano Thomas King sentado acá a la derecha. Cumplirá 84 años de edad en unos cuantos días. Y hace como 3 o 4 años fue operado por problemas de la próstata y se estaba muriendo con cáncer. El doctor lo acababa de recostar para que muriera. Y yo estuve a punto de arruinar mi viejo automóvil tratando de llegar a él allá en Ohio. Y el Señor Jesús lo sanó completa y totalmente. Y aquí está, él y su pequeña compañera esta noche. Y muchos de ustedes los conocen, quizás algunos no, pero aquí está un hombre y una mujer que estaban predicando el evangelio antes de que yo naciera. Piénsenlo. Y yo soy un hombre viejo, ¿ven? Ahora, y yo los veo y ellos todavía siguen adelante. Entonces yo cobro valor. Todos nosotros conocemos al hermano Bill Downs, sentado aquí en la esquina. Y oh, cuán agradecidos estamos por todas las grandes bendiciones de Dios, que continúe con nosotros hasta la última trompeta, hasta que la última trompeta suene. Y ustedes saben, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. Piénsenlo. Gente desaparecida, ellos ya no lo podrán ver a uno, pero uno se estará reuniendo con el resto del grupo. Los que viven y hayan quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o impediremos. Es la palabra a los que durmieron. No están muertos, no. Los cristianos no mueren. Solo están descansando un poco, ¿ven? Eso es todo. Oh, hermanos,
Y la trompeta de Dios sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, aparecerán a muchos, y de repente sucede que uno se detiene y mira, y vaya, allí está un hermano, y uno sabe que no tardará mucho. En unos cuantos minutos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y juntamente con ellos desapareceremos de la tierra, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Amén. 13. Y pensar que con todo lo que hemos visto en las Escrituras y las vindicaciones claras de la hora en la que estamos viviendo, podría suceder antes de que el servicio termine. Solo piensen en eso esta noche. Entonces, por medio de eso, abordamos su palabra mientras abrimos en Hebreos el capítulo 13 y vamos a leer del versículo 10 al 14 de Hebreos 10 y, perdónenme, Hebreos 13, 10 al 14. Ahora, como he dicho, nosotros cuando juramos lealtad a nuestra bandera, lo cual está bien, siempre nos ponemos de pie mientras juramos lealtad. Y en todos los otros grandes eventos, nosotros nos ponemos de pie en respeto a su saludando y demás a nuestra nación. Y cuando están tocando de Star Spangled Banner, himno nacional de los Estados Unidos de América, nos ponemos de pie en atención. Y como soldados cristianos, pongámonos de pie en atención mientras leemos la palabra de Dios. Escuchen con atención la lectura de la palabra, la razón de que me gusta leerla. Mis palabras pueden fallar, pero la de él no. Así que si únicamente leo su palabra, serán bendecidos. Versículo 10 del capítulo 13 de Hebreos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. 15. Señor Dios, que eres responsable de esta palabra y responsable de cuidar de ella a través de las edades, de ver que ella nos llegue sin adulteración. Es palabra de Dios, pura y virgen. La amamos así en nuestros corazones en este momento. Convierte este texto, Señor, en un contexto para nosotros esta noche, que nosotros, los hijos de los hombres, podamos entender los mandatos de Dios, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 16. Mi tema para esta noche es yendo más allá del campamento. Es todo un temita, un poco raro, pero normalmente encontramos a Dios en cosas raras. El mundo se acostumbra tanto a una cosa que cualquier cosa anormal que se sale de la tendencia normal se vuelve rara. Como prediqué aquí hace unos días, aquí en el tabernáculo, sobre el raro. Y el agricultor es un raro para el hombre de negocios. El hombre de negocio es un raro para el agricultor. El cristiano es un raro para el creyente, incrédulo, etcétera. Uno tiene que ser loco para alguien. Así que cualquier cosa poco común lo hace a uno algo así como un loco para la tendencia normal. Y por lo tanto, el pueblo de Dios y sus profetas y sus mensajeros a través de la edad que llevaron su mensaje de la palabra han sido considerados locos para los de afuera. Noé fue un loco para su gran mundo intelectual al cual él le predicó, Noé. Ciertamente fue un loco para Faraón, con su pie en el trono y luego desecharlo por un montón de adoberos, como ellos pensaban.
Y Jesús era un loco para la gente. Y todo el resto de ellos que han obrado y vivido para Dios han sido considerados locos. Ellos tuvieron que ir más allá del campamento que tenían. Estoy creyendo más y más que la gente no está llegando a Cristo. Ahora estoy aquí para tratar de ayudar en toda forma que yo pueda y hacer mi declaración tan clara como pueda hacerla. Y ustedes tolérenme un poco, por favor. Mientras veo y predico a través de la nación y observo a la gente, yo estoy completamente persuadido que la gente no está llegando a Cristo. Y yo creo que es el enemigo que ha puesto este impedimento. Porque la razón de que creo esto es que él no es el objetivo hacia el cual han sido apuntados. O han sido apuntados a un dogma, o a una doctrina, o a un grupo, o a una experiencia, o a una sensación, o algo así, en vez de ser apuntados hacia Cristo, la palabra. Por eso pienso que la gente está basando su destino eterno en un dogma o alguna sensación. Como algunos dicen, yo bailé en el espíritu, yo hablé en lenguas, yo sentí fuego pasar sobre mí. ¿Y saben ustedes que todas esas cosas pueden ser imitadas por el diablo? 18. Solamente hay una cosa que él no puede imitar. Esa es la palabra. En el debate entre él y Jesús, cada vez Jesús lo derrotó. Está escrito la palabra. Y yo creo hoy que la razón de que la gente no está viniendo a Cristo es porque ellos son apuntados, muchos de ellos, a una denominación. Venga, únase a nuestra iglesia, o lea usted nuestro catecismo, o crea nuestra doctrina, o algún sistema de algún tipo. Son apuntados en la dirección equivocada, y sus acciones y la vida que ellos viven en sin Cristo lo prueba en sus propias vidas. Son vindicadas por esa misma cosa. 19. Por ejemplo, yo no quiero herir los sentimientos de nadie, pero de arriba abajo, a través de la nación, yo he condenado a las mujeres que traen el pelo corto. Esa es la Biblia. Yo he condenado a las mujeres que se ponen pantalones cortos, que usan maquillaje, y cada año se pone peor. Eso muestra que hay otro dedo, en alguna parte, apuntándolos en alguna otra dirección. Y ellos no están llegando a Cristo. Y ellos dicen, nosotros pertenecemos a una iglesia. Nuestra iglesia no hace ninguna diferencia en lo que su iglesia cree. Dios dijo, está errado. Y si ellos en verdad llegaran a Cristo, ellos dejarían de hacer eso. Y no solo eso, pero el hombre tomaría su posición si llegara a Cristo y estaría en contra de eso. Los maridos no dejarían a sus esposas actuar de esa manera. Un hombre genuino no quiere que su esposa actúe de esa manera. Párrafo 20. El otro día, un joven aquí en la ciudad casi mata a dos muchachos jóvenes. Estaban en cierta gasolinera. Ustedes los de Jefferson en el periódico. Y una joven entró corriendo a la gasolinera. Casi no traía nada puesto. Y los dos jóvenes que estaban allí sentados hicieron un comentario y el encargado casi mató a los dos muchachos y fue arrestado por eso y lo llevaron a la corte. Y el juez le preguntó a él, ¿por qué usted se vistió ella así? Él dijo, yo pienso que se ve atractiva. Ahora, algo anda mal en ese hombre. No me importa si él es un pecador, algo anda mal en él. Su amor por esa mujer no puede ser genuino y sacarla fuera de esa manera como carnada para perros. Algo anda mal. ¿Ha llegado a comprender el hombre alguna vez que puede juzgar entre lo que es correcto y lo que es errado? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, yendo más allá del campamento. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1964.
Es realmente para nosotros el privilegio más grande para poder compartir la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Párrafo 21 dice: ¿Vieron ustedes los nuevos trajes de baño que sacaron? ¿Conocen ustedes mi predicción que hace 33 años que de las mujeres finalmente llegarían a usar hojas de higuera? Y ahora las tienen vestidas con hojas de higuera, faldas transparentes. La palabra del Señor nunca falla, ¿ven? Y eso debía suceder justamente antes del tiempo del fin. Llegarían de nuevo a una hoja de higuera. Lo estaba leyendo en la revista Life. Eso fue dicho hace 33 años. Antes de que las mujeres cayeran, fue dicho cómo lo iban a hacer en este día. Y ahí están. ¿Cómo iban a usar vestimentas como los hombres? ¿Y cómo ellas van a... la inmoralidad de la mujer caería en esta nación? La más baja de todas las naciones que hay en el mundo es esta América. Ella es la más inmunda del grupo. Eso es de acuerdo a las estadísticas. Los índices de matrimonio y divorcio son más altos en esta nación que en cualquier otro lugar en el mundo. Y otras naciones copian. Solíamos copiarle a Francia inmundicia y suciedad de esa nación, y ahora ellos obtienen su forma de vestir de nosotros. Hemos rebasado su límite. Párrafo 22. Yo sé que hay alguna razón de que la gente no está llegando a Cristo. Si lo hicieran, no actuarían así. Jesús sufrió fuera de las puertas de manera que Él pudiera santificar a su pueblo con su propia sangre. Santificación viene de una palabra griega compuesta que significa limpiado y apartado para servicio. Y cuando Dios limpia a su pueblo con la sangre de Jesús, Él los limpia de la inmundicia del mundo y los aporta para servicio. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aunque la gente del Evangelio completo han vuelto a entrar directamente en la misma rutina de la cual salieron, ¿qué era la iglesia pentecostal hace 40 años, 50 años? Ellos maldijeron y condenaron y ridiculizaron a las iglesias de las cuales salieron aquellas denominaciones. ¿Qué hicieron? Así como un perro a su vómito y una puerca a su revolcadero. Ellos volvieron a entrar en el mismo lugar del cual fueron sacados, y ahora sus iglesias son tan inmundas como el resto de ellas. Párrafo 23. Fue algo, como dije esta mañana, es como la gente, es como dijo Pedro en San Mateo 17, 4 al 8, donde él dijo, bueno es estar aquí, hagamos tres enramadas. Pero el Espíritu les mandó que no lo hicieran. Dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, y Él es la palabra. A ese es al que debemos ver, a la palabra, no a nuestro entusiasmo o algo más. Él es mi palabra, a Él oíd. ¿Y qué vieron ellos después de que esta voz les habló? Incluso Moisés y Elías no estaban presentes, ni tampoco había un credo, ni quedaba nada, sino solamente Jesús, y Él es la palabra. Eso es todo lo que vieron. Ahora, yendo fuera del campamento. Párrafo 24. Encontramos que en su campamento, donde esta gran ocasión aconteció, en el monte de la transfiguración, como Pedro lo llamó después, el monte santo, fue donde él se encontró con ellos. Ahora, yo no creo que el apóstol quiso decir que el monte era santo. Él quiso decir que era un Dios santo en el monte. La iglesia no es santa. El pueblo no es santo. Es el Espíritu Santo en el pueblo. El Espíritu Santo es santo. Él es el director y el líder de ustedes. Y encontramos en este pequeño campamento arriba en el monte, el de la transfiguración, cuando ellos fueron comisionados para oír. La única cosa que se les comisionó que hicieran era oír la palabra. La única cosa que habían visto no era un credo. No habían visto nada más sino a Jesús. Y Él es la palabra hecha carne. ¡Qué precioso es eso! El mismo campamento que estaba en el huerto del Edén. Cuando Dios fortificó a su iglesia en el huerto del Edén, su pueblo, ellos tenían una pared detrás de la cual quedarse. Esa era la palabra. Tenían un escudo.
una armadura, una cosa, porque Dios sabía que él iba a derrotar al diablo, y esa es la palabra. Jesús hizo la misma cosa. Es la palabra. Está escrito. Y Satanás trató de cubrirla, no de citarla, cubrírsela a él. Y Jesús dijo, y también está escrito. Ahora, debemos quedarnos con esa palabra. Párrafo 25. Y en este pequeño campamento que ellos tenían allí, de Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús, y Moisés y Elías, y en su campamento ellos vieron a las huestes celestiales de la sombra, o a la columna de luz suspendida en esa nube que transfiguró al Señor Jesús. Y cuando estaban listos para hacer una denominación, una para la ley y una para los profetas y demás, la voz dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces, en lo que ellos fueron comisionados, fue exactamente como lo fue en el Edén. Quédense con la palabra. Ese es el campamento de Dios para su pueblo. Amén. Párrafo 26. Parece hoy ser un día cuando la gente está yendo más allá del campamento. En todo, están yendo más allá. Ustedes saben, se me dijo hace algún tiempo que ahora tienen un avión de reacción que puede hacer esos ruidos que oímos por aquí, que estremecen las ventanas. Es cuando el avión va tan rápido que cruza su propio sonido, llamada la barrera del sonido. Y cuando va más allá de su propia barrera del sonido, es casi ilimitado lo que puede hacer. Y pienso que recibimos una lección en eso. Cuando vemos más allá de nuestra propia barrera del sonido a la palabra de Dios, entonces es ilimitado lo que Dios puede hacer con un hombre que está listo para ir más allá del campamento, es decir, del campamento del hombre. Párrafo 27. Ahora vemos eso, yendo más allá del campamento, yendo más allá de esto. Veo también que Satanás está llevando a su gente más allá del campamento de la razón, más allá del campamento, del sentido común. Satanás llevando a su gente en otra dirección, más allá del campamento. Dios llevando a su gente más allá, en esta otra dirección. Y Satanás los ha llevado más allá del campamento de la decencia común. Cuando se llega al punto que la gente, y pueden comportarse y lo hacen, y les dejan pasar las cosas que están haciendo hoy en el sentido de la moral, está más allá de mis pensamientos. ¿Cómo puede un hombre sacar afuera a su mujer vestida de esa manera y luego golpear a alguien por haberla insultado? Eso está más allá del sentido común. Él debería saber que no debe hacer eso. Más allá de la decencia común. ¿A dónde va a parar esto? Algún hombre o mujer de mi edad quisiera preguntarle esto. ¿Qué si mi mamá o su mamá hace como 50 años caminara por la calle trayendo puestos uno de estos pantalones cortos o bikinis, como sea que les llamen? La ley las hubiera arrestado inmediatamente y las hubiera puesto en una institución para dementes. Una señora salía de la casa sin traer puesta la parte superior de su ropa y ella debía estar en la institución porque mentalmente algo andaba mal. Y si era algo mental al hacer una cosa como esa, entonces ciertamente es una señal de que algo se ha vuelto demente. Todavía es una deficiencia mental, yendo más allá de la razón, inmundicia. Párrafo 29. Y cuando un hombre puede fumar cigarrillos y los doctores le prueban a él que miles mueren cada año de esa causa, y todavía puede darle chupadas a los cigarrillos, parece que algo anda mal en la mente de ese hombre. Y cuando un hombre tiene una conmoción mental y él no logra controlarse lo que él está haciendo, él buscará en la oficina de cada doctor que hay en el país para averiguar qué está mal con él, en él, perdón. Pero luego él se detiene en el bar o en el automóvil y tomará hasta que está totalmente demente. Gasta su dinero para entrar en eso. Y si llega a entrar en eso sin la embriaguez del licor, entonces gastará cada centavo que él encuentra en la oficina del doctor, tratando de averiguar qué está mal en él. Eso no tiene sentido. Párrafo 30, por último. Si un gavilán pollero viniera volando sobre la ciudad y yo tomara mi rifle y saliera a mi patio trasero y le disparara a este gavilán, 10 minutos después estaría en la cárcel.
harían que me arrestaran por conducta desordenada, usar un arma de fuego en la ciudad, poner en peligro las vidas de las personas con un rifle disparando al gavilán en el aire. Ellas dirían que yo pudiera matar a alguien. Él debería ser encarcelado. Y le venden a un hombre suficiente licor como para que se emborrache y lo meten en un automóvil de que pudiera matar a toda una familia. Y cuando es arrestado le cuesta solo $5. ¡Asesinato premeditado! ¿Qué es lo que pasa con el mundo? Algo está mal en alguna parte. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Yendo Más Allá del Campamento, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Yendo Más Allá del Campamento. Párrafo 31. Ahora, yendo más allá del campamento, más allá de la decencia, más allá del razonamiento, ustedes notan que nuestros políticos de hoy no dicen nada acerca de leer la Biblia en la escuela. Tienen miedo. No saben en qué dirección está soplando el viento. Ellos no saben si van a perder o no la votación. Necesitamos a otro Abraham Lincoln. Necesitamos a otro John Quincy Adam. Necesitamos a alguien que se parara firme, sin importar en qué dirección esté soplando el viento, y que expongan sus honestas convicciones. Hoy en día, a un predicador denominacional, aunque usted le muestre en la palabra la verdad, no sabe qué hacer. Él tiene temor de que perderá la boleta para su alimentación. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres que estén fornidos con el Evangelio. Alguien que se parara y dirá sus convicciones, que señale lo que está correcto y lo que está errado, si la palabra de Dios está correcta o si la denominación está correcta. 32. Jesús dijo, sea mentira toda palabra del hombre y la mía la verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que, ¿ven ustedes? Ellos van más allá del campamento de la palabra de Dios para encontrar su respuesta. Necesitamos lo que los ha persuadido a alejarse del campamento de la palabra de Dios es que, así como hizo con Eva allá en el huerto del Edén, Satanás ha hecho la misma cosa hoy en día. Muy bien, hallamos eso. La gente es persuadida a sus dogmas y credos fuera del campamento, en su campamento de dogmas y credos. Ellos también tienen un campamento y eso los pone dentro del campamento de él. El de él es el campamento de la educación teológica, obras, títulos de doctor, educativo, personalidad, todo lo que está en contra del campamento de la palabra de Dios. Dios tiene un campamento para su pueblo. La denominación tiene su propio campamento. 33. Hace 3,000 años un hombre podía encontrar a Dios casi en cualquier parte. Era una cosa común que un hombre encontrara a Dios. Pero, ¿por qué no lo encuentran hoy? Hay más gente, millares de millares y millones de personas más que las que habían hace 3,000 años. Y sin embargo, Dios es alguna cosa antigua de la cual se hablaba, alguna historia antigua. Ellos no encuentran a Dios en persona, como lo hicieron hace muchos años, como dije, 3,000, hace como 3,000 años. No lo encuentran. No es común que el hombre encuentre a Dios. Si un hombre habla de eso, él es considerado como una persona demente, alguien que ha perdido su mente. Es tan poco común para ellos. 34. En el caso de Abraham y en su campo, pues, era casi cosa de todos los días que Abraham se encontraba con Dios. Él le hablaba a él.
No solo eso, sino que cuando fueron a Gerar, a morar, nos damos cuenta que allá Dios estaba en el campamento con Abimelec, un filisteo. Era una cosa muy común. Ellos vivían en el campamento de su presencia. Hoy viven en su propio campamento y no tienen nada que ver con el campamento de Dios. No quieren tener nada que ver con él, porque para el mundo es fanatismo. Para ellos es fanatismo. Pero recuerden, cuando Dios preparó el primer campamento para el pueblo, Él lo fortificó con su palabra. Él lo fortificó con su palabra. Él siempre lo hace, pero hoy en sus campamentos no lo hacen. Esa es la razón de que uno no oye tanto acerca de Dios. Ahora, yo creo que el campamento, como con Moisés, como él se encontró con Moisés en el desierto. Moisés tenía un campamento allá donde él estaba alimentando las ovejas de su suegro, Jetro, en la parte de atrás del desierto. Y un día, este pastor de ovejas de 80 años de edad vio una luz, una columna de fuego en una zarza ardiendo. Y él se encontró con Dios, un hombre que estaba huyendo de Dios. Al día siguiente, algunas veces el encontrarse con Dios lo hace a uno hacer cosas extrañas. Moisés estaba muy extraño al día siguiente. Él tenía a su esposa sentada ahorcajada sobre una mula, con un bebé sobre su cadera y su larga barba suelta, con una vara torcida en su mano, yendo hacia Egipto para tomar control de la nación. Ese era un cuadro ridículo. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto. ¿Para qué? A tomar control. Él se había encontrado con Dios. Una invasión de un solo hombre. Parecía muy extraño, pero toda la cosa era que él lo hizo, porque él se había encontrado con Dios. Así como que una persona vaya a tomar control de Rusia. Eso es todo lo que se necesita. A una persona en la voluntad de Dios. Moisés estaba en la voluntad de Dios y tenía en su mano una vara torcida, no una espada, una vara. Dios hace cosas raras. 36. Pero recuerden, Moisés tenía que salirse del campamento en el cual él había estado viviendo para hacer esto, porque él había estado allá con todo un ejército y no lo pudo hacer, con todos los ejércitos de Egipto. Él no lo pudo hacer, pero un día Dios lo invitó a su campamento. Él dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que soy. No yo fui o seré, tiempo presente, yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. He oído el clamor del pueblo y yo me acuerdo de mi promesa. Y este es el tiempo para que esto se cumpla. Yo te estoy enviando allá, Moisés, con esta vara que está en tu mano. 37. ¿Qué es? Ahora, él. La gente pensaba que él estaba loco. Pero, ¿qué había hecho él? Se salió de su propio campamento. Faraón lo educó 40 años en el campamento escolar y él falló. Y le tomó a Dios otros 40 años para sacárselo. Toda su educación y toda su teología que se le había enseñado, se necesitó 40 años para sacársela. Y luego Dios lo usó por 40 años. ¿Amén? A Dios le cuesta mucho preparar a sus hombres. Pero, ¿ven ustedes? Él nunca pudo hacer que echar mano de Moisés hasta que Moisés se salió de su propio campamento hecho por el hombre, de la manera militar de hacerlo y la manera natural de hacerlo, a la manera sobrenatural de hacerlo. Entonces, cuando entró a ese campamento, Dios pudo usarlo. 38. Ahora, nos damos cuenta que en este desierto, notamos que cuando ellos fueron y se pararon firmes, y salieron de Egipto, el campamento de Dios, salieron del campamento de los sacerdotes y todos ellos diciendo, véndanse ustedes mismos como esclavos,
por el resto del tiempo. Cuando Moisés el profeta llegó y vindicó que la palabra de Dios estaba a la mano, aquel Dios que hizo la promesa estaba allí para liberar al pueblo. Ellos se movieron del campamento en el que estaban, al campamento de la palabra de Dios prometida de la hora. Ellos le creyeron a ese profeta, porque la señal de vindicación estaba probando que era exactamente la palabra de Dios. Y las cosas que él hizo probaron que estaba correcta. Y la columna de fuego lo siguió. Probó que era la palabra de Dios. 39. Ahora, en este campamento, milagros, señales y maravillas habían en este campamento. Ellos los movieron fuera al desierto. Ellos dejaron su campamento natural. Ellos dejaron el campamento del lodo. Ellos dejaron el campamento hecho con paja y ladrillo para morar en tiendas en el desierto, donde no había nada de granos ni nada más. Algunas veces Dios nos pide que hagamos cosas ridículas para nuestra propia manera de pensar. Y si alguna vez deja usted el campamento de su propio razonamiento, ese es el lugar en el que encontrará a Dios. Fíjense, mientras iban entrando al desierto, hubo milagros, señales, cuando se movieron a este campamento. Ahora recuerden, ellos dejaron el campamento de Egipto y se fueron al desierto con el campamento de Dios. ¿Cómo sabe uno que lo era? Dios dijo, tu pueblo morará por 400 años, pero yo lo sacaré con mano fuerte y yo les daré aquí esta tierra. Y ellos se pusieron en camino por una luz vindicada, un profeta vindicado, con señales, maravillas de que Dios estaba en el campamento y ellos iban en camino. Ellos tenían una columna de fuego, tenían un profeta, tenían maná, tenían aguas vivas, amén. Habían cambiado de campamento, tuvieron que hacerlo. Ellos no podían ver aquellas cosas en Egipto. Ellos tuvieron que cambiar de campamento para poder ver lo sobrenatural, amén. Asimismo, la gente de este día tendrá que cambiar de campamento de esas denominaciones que dicen los días de los milagros pasaron. No existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Y todas estas escrituras están erradas y ellas funcionaban para otra edad. Ustedes tendrán que cambiar sus campamentos e ir más allá de ese campamento a donde todas las cosas son posibles. Amén. Párrafo 40. Todas ellas estaban vindicando su presencia en el campamento. Ahora fíjense. Entonces, ellos habían hecho un campamento hecho por el hombre, de tradiciones y credos, después de que Moisés murió. Y Dios lidió con el pueblo por muchos años. Dios ya no está en el campamento de él, en el campamento de ellos, porque ellos se hicieron un campamento hecho por sí mismos. Recuerden, cuando ellos fueron llamados fuera de Egipto, Dios les proveyó un profeta, les proveyó un cordero para el sacrificio, les proveyó todo de lo cual tenían necesidad, una palabra, una señal, un milagro, un profeta que los guiara, una expiación para cuidar de ellos, la columna de fuego para que los guiara. Y cuando salieron al desierto, todavía no estaban satisfechos. Ellos querían algo que ellos mismos pudieran hacer. La gracia había provisto aquello. Ahora ellos quieren algo que puedan hacer ellos mismos, de manera que se puedan hacer una organización y discutir y pelear y disgustarse sobre quién va a ser sumo sacerdote y quién iba a hacer esto, aquello o lo otro. Un día Dios dijo, Moisés, apartaos de ellos. Y él se los tragó en la contradicción de Coré. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Seguimos compartiendo este glorioso mensaje titulado Yendo Más Allá del Campamento. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. Párrafos 41 dice, ahora fíjense,
Todas estas señales y maravillas vindicaron su presencia. Luego el hombre se hizo él mismo un campamento de credos y tradiciones, no el campamento de Dios de su palabra. Un campamento de ellos mismos. Él tuvo que dejarlos, pues Él es la palabra. Él no se puede quedar donde la gente es enseñada fuera de esta palabra. Dios no se puede quedar en el campamento. Él no puede. Él nunca lo hizo. Él se debe quedar exactamente donde está su palabra. 42. Cuando Él tuvo que dejar ese campamento, entonces de toda su pandilla de gente que Él sacó fuera de Egipto, Él solo moró entre sus profetas, a quienes venía su palabra. La palabra venía al profeta para vindicar la hora. Él moró entre los profetas y les reveló a los profetas. El pueblo, cómo maldijo y maldijo la cosa. Y Dios les enseñó sus mandamientos y la forma de vida. Y el pueblo estaba siempre en contra de eso y persiguió al profeta. Y finalmente lo apedrearon o lo aserraron en pedazos y se deshicieron de él. Jesús dijo, ¿a cuál de los profetas no asesinaron vuestros padres? ¿A cuál de ellos, de los justos que fueron enviados a ellos? Y dijo, las obras de vuestro padre haréis. Él no le estaba hablando a comunistas. Él estaba hablando a sacerdotes, gente denominacional, fariseos y saduceos. Yo supongo que su voz no cambiaría mucho esta noche, solo que sería un poco peor, quizás para ellos. 43. Ahora, nos damos cuenta que Él moró entonces entre sus profetas. Él entonces llegó a ser un desconocido para ellos, pues Él solo mora en su palabra para confirmarla. La Biblia dice que Él tiene cuidado de su palabra para confirmarla. Él está tratando de encontrar a alguien. Y Él solo puede conseguir un hombre de medio ánimo, como Sansón. Sansón rindió toda su fuerza a Dios, pero le dio su corazón a Dalila. Así es como hacemos muchas veces hoy en día. Solo le damos algo a Dios, pero no todo. Pero Dios no quiere todo de nosotros. Como una póliza de seguros. Cuando uno consigue una póliza de seguros, más vale que consiga cobertura total. Y eso es lo que esta bendita seguridad hace por nosotros. Es una póliza de cobertura total. Cubre todo lo que necesitamos aquí en esta vida. Y nuestra resurrección y vida eterna lo incluye todo. 44. Fíjense, entonces Dios se quedó fuera del campamento de ellos por 400 años. ¿Por qué? Él ya no tenía profeta. Desde Malaquías el profeta hasta Juan el profeta, 400 años, no hay ni una sola cosa que Israel haya hecho. Dios estaba fuera del campamento. Ellos lo echaron fuera por medio de sus credos y su egoísmo y su indiferencia hacia la palabra. 400 años sin la palabra, de un profeta a otro. Él viajó hasta el último profeta que fue Malaquías y entonces no hubo otro profeta por 400 años. Y entonces Dios vino a la escena nuevamente. Un día Él caminó entre ellos nuevamente, pero sus tradiciones habían tomado su lugar entre ellos de tal manera que Él era un desconocido para ellos. Las tradiciones de los padres tenían el lavamiento de ollas y la manera de peinarse su cabello y el usar ciertos botones en su abrigo y ciertamente las túnicas de sus sacerdotes y uno es un fariseo leal y el otro es un saduceo. Y eso había tomado el lugar de la palabra entre esos hombres, al grado que cuando Dios los visitó, Él era un desconocido. Párrafo 45. Permítanme decir esto con amor y respeto. Pero para remacharlo, es la misma cosa hoy en día. No ha cambiado ni un poquito. Cuando Él viene a estar entre la gente en su poder y manifestación, para probar que su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque Él es la palabra. La gente dice, es un adivino, un Belcebú, un solo Jesús o algo así. Algunos lo clasifican a uno en alguna parte, pero tiene que ser de esa manera. Ven, no hemos tenido un profeta ahora por casi 2000 años. Los gentiles no recibieron uno. Ustedes saben, está prometido para el fin. Ahora sabemos eso por medio de las Escrituras. También sabemos eso por medio de la historia que se nos ha prometido esto.
párrafo 46. Ahora, después de 400 años, Dios caminó un día allí mismo entre ellos, de acuerdo a las escrituras. Él iba a ser hecho carne y habitaría entre ellos, y llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. Y cuando Él vino a estar entre la gente, ellos dijeron: no vamos a permitir que este hombre nos gobierne. ¿Qué tarjeta de compañerismo tiene él? ¿Qué denominación lo envió? Él no tenía cooperación. De cada iglesia a la que él fue, ellos lo echaron fuera. Ellos no tuvieron nada que ver con él, porque él no era uno de ellos. Y así como fue entonces, así mismo es ahora. La Biblia dice que la iglesia de la Odisea lo echaría a él afuera, y él estaba tocando, tratando de entrar. Hay algo malo en alguna parte. 47. Ahora, ¿por qué? Ellos habían hecho su propio campamento. Ellos, si ellos hubieran conocido la palabra, ellos hubieran sabido quién era él. Jesús dijo: si ustedes escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que os dicen quién soy yo. Eso es lo que dicen las escrituras. Ahora, ellas dan testimonio de mí. Y si yo no hago las obras que fueron prometidas que yo haría, si yo no hago las obras que mi Padre, la palabra, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, si yo soy esa persona, escudriñá las escrituras y ve de lo que yo debo hacer. Y si yo no califico mis obras, las obras de las cuales la palabra da testimonio, el Padre da testimonio de mí. Y si ellas no vindican quién soy yo, entonces estoy errado. Esto es correcto. Si ustedes no pueden creerme, crean la palabra, dijo él, las obras que la palabra produce. 48. Ven, él era un extraño entre ellos. Ellos no lo conocían. No tendremos nada que ver con este hombre, solo es un hombre raro que nació allá en un establo en alguna parte. Y ellos creían que su madre había tenido este bebé antes que naciera. O antes de que, más bien que tuvo este bebé en un nacimiento ilegítimo. Y luego ellos, antes de que el bebé naciera, ella fue y se casó con José. Y que él hizo eso solo para evitarle a ella la mancha de su reputación. Y él llegó a ser un hombre algo raro, porque él era un hijo nacido ilegítimamente, y esa era la razón de que él lo fuera. Y cuando él salió, ¿qué hizo él? Desbaratar sus credos, darle vuelta a sus mesas, echarlos fuera del lugar a golpes y decir: ¡está escrito! ¡Amén! El hermano Branham aplaude con sus manos 4 veces. Eso debió haber dicho quién era él. ¡Está escrito! Amén. Párrafo 49. Bueno, no tenían nada que ver con un hombre como ese, pero muy profundo en sus corazones, ellos sabían quién era él. Pues Nicodemo afirmó claramente eso: Rabí, nosotros, los fariseos, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué no lo confesaron entonces? Es porque el campamento de ellos había establecido su límite. No le permitía a él entrar al campamento. No le permitía a nadie que saliera a él. Ellos tenían su propio campamento. Él vino de noche cuando la puerta estaba en verdad cerrada. Pero él encontró que él podía. Se encontró con él de todas maneras. Sí, es lo mismo ahora. Él ha llegado a ser un desconocido, un forastero. Ellos no entienden eso. ¿Por qué habría de ser esto y por qué habría de ser aquello? Cuando la palabra misma da testimonio que eso es exactamente lo que debe ser hecho en este día, como lo repasamos una y otra vez, pero es la verdad. Párrafo 50, por último. Para ellos, en su campamento, él era un fanático, un quebrantador de la tradición de ellos, un trastornador de sus iglesias, realmente solo un adivino, un espiritista llamado Belcebú. Eso es lo que él era. Yo creo que él, si él viniera a estar entre nosotros hoy, él sería la misma cosa para nosotros. Pues nosotros tenemos tradición, nosotros tenemos denominación, ni siquiera nos podemos llevar bien el uno con el otro. ¿Por qué?
Solo hay un lugar donde el hombre se puede llevar bien. Eso es bajo la sangre derramada. Y la sangre fue derramada como germen de vida para hacer germinar esta simiente, la palabra. Fuera de eso, nuestras barreras denominacionales siempre mantendrán lejos a la gente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos compartiendo este glorioso mensaje titulado Yendo más allá del campamento, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje Yendo más allá del campamento, párrafo 51. Pero hoy él sería un desconocido. Él sería llamado la misma cosa. Actuarían con él de la misma manera. Él sería echado fuera del campamento. ¿Y sabían ustedes? La misma Biblia que dice que él sería rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ellos rechazaron la misma escritura que decía eso. Y nosotros le tuvimos por herido y abatido de Dios. El mismo profeta que cantó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis huesos, todos ellos me miran. Horadaron mis manos y mis pies. Cuando ellos estaban cantando ese himno en la iglesia, su sacrificio, el Dios al que ellos pensaban estar sirviendo, lo estaban crucificando. Asimismo es hoy en día, al mismo Dios. Miren lo que Amós, el profeta, dijo cuando él llegó a Samaria. Y sus pequeños ojos se entrecerraron al pasar sobre eso y ver aquella ciudad pecaminosa, mujeres acostadas en la calle con hombres, una América moderna. Cuando vio sobre ella, sus ojos se entrecerraron y él no tenía nadie que lo patrocinara. Él no tenía tarjeta de compañerismo. Dios lo había enviado. ¿Oiría la gente su mensaje? No. Ellos no le oirían, pero él profetizó. Y él dijo, el mismo Dios que ustedes afirman servir los destruirá. Y yo dije, en el nombre de Jesucristo, el mismo Dios por el cual las naciones afirman ser una nación religiosa, el mismo Dios que ellos afirman servir los destruirá en su iniquidad. Él destruirá toda denominación rayéndola de la faz de la tierra, lo que ellos afirman servir. Así que fíjense, él los reprendió y ellos lo sacaron fuera de su campamento. Jesús padeció fuera del campamento. Ellos lo pusieron fuera del campamento, afuera, muy lejos de su campamento. Nos damos cuenta que la Biblia dice, en este último día, bajo esta edad de la Odisea, que ellos harían la misma cosa. Ellos serían echados fuera del campamento. Ahora observen lo que él dice que se haga ahora para terminar. Echado fuera del campamento, donde se quemaban los sacrificios. Allí es a donde él pertenecía. Él era el sacrificio. Ahora, hermano, hermana, ¿sabían ustedes que cada uno de ustedes saben sacrificar? ¿Sabían ustedes que cada uno de ustedes deben sacrificar? Ustedes deben ser el sacrificio de Dios. Sacrificar las cosas del mundo
sacrificar sus propios placeres de este mundo, sacrificar las cosas del mundo. ¿Saben ustedes la razón por la cual la gente no lo hace? Ustedes saben, una oveja solo tiene una cosa que ofrecer, y eso es lana. Y ahora a él no se le pide que produzca o que fabrique algo de lana para este año. A él se le pide que produzca, que dé lana. A nosotros no se nos pide que manufacturemos algo. Se nos pide que demos el fruto del Espíritu. Esto es lo de adentro de la oveja, lo que ella es por dentro. Hace la lana en la parte de afuera. Y cuando un hombre tiene a Cristo por dentro, lo hace parecido a Cristo en la parte de afuera. No alguna cosa artificial. Pues nos damos cuenta que cuando eso sucede, cuando Cristo regresa, ¿cómo es tratado él? Exactamente como lo fue en el principio. Siempre lo ha sido. Así que él los reprendió de tal manera que lo echaron fuera de su campamento y lo hicieron como un pecador, lo cual él se hizo pecado por nosotros. Ahora, después de centenares de años, si casi 2000 años, él ha visitado nuevamente el campamento de ellos, de acuerdo a su palabra prometida de que él lo haría en los últimos días. Él ha visitado nuevamente el campamento. Él ha visitado el campamento para manifestar hoy en día esta palabra, así como visitó allá en aquel día. Y él lo hizo en los días de Moisés. Ese no era Moisés haciendo eso. Moisés era un hombre, era Cristo. Miren la vida de José, amado por el padre, odiado por sus hermanos, porque él era un vidente y ellos lo odiaban sin causa. Esa era la única causa por la cual lo podían odiar. Un tipo perfecto de hoy, exactamente. La iglesia nuevamente odian lo espiritual y nos damos cuenta que él fue vendido por casi 30 piezas de plata, dándolo por muerto. Fue llevado y puesto en una prisión, como Jesús estaba en la cruz. Un hombre se perdió y un hombre se salvó y fue llevado de allí a la mano derecha de Faraón. Es exactamente lo que le hicieron a Jesús. Era David y fue por las calles llorando como rey rechazado y se sentó arriba en el monte llorando sobre Jerusalén. Ese no era David. El hijo de David, unos centenares de años después de eso, se sentó en la misma colina y lloró porque él era el rey rechazado entre su propio pueblo. Siempre es Cristo. Y hoy en día, cuando está profetizado que Cristo debe venir al campamento, ¿saben ustedes qué sucedió? Va a ser exactamente como lo fue entonces. Tiene que ser de esa manera para cumplir lo que la palabra promete aquí que él hará. Ahora recuerden, Cristo estuvo en la edad de Noé. Ese era Cristo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra rechazada de la hora. Fíjense, y su profecía de Apocalipsis 3 se encontró cuando él vino en este último día, así como él profetizó que él vendría en este último día. ¿Y cómo encontró él la iglesia de Laodicea? Rica, de ninguna cosa tiene necesidad, y estoy sentada como reina, y no veré llanto. Y lo echaron fuera de la iglesia. No tenían necesidad de él. Él salió fuera del campamento nuevamente, pero en ese momento ella no sabía que estaba desnuda, ciega y miserable, y no lo sabía. Nuevamente, si él viene nuevamente en la misma manera que él era entonces, él reprendería a toda mujer que usara pantalones cortos. Él reprendería a toda mujer de pelo corto, toda cara pintada, todo hombre que fuera lo suficiente inútil como para permitir que su esposa haga eso. Él todavía lo haría. Luego desbarataría toda denominación que hubiera y rompería todo credo que tuviéramos. ¿Creen ustedes que él lo haría? La congregación dice amén. Seguro que lo haría. Eso es correcto.
¿Qué harían ellos con él? Lo pondrían fuera del campamento. Ciertamente que no cooperarían con él, no, señor. 58. Ahora lo encontramos nuevamente en este día, así como dice la Biblia que estaría fuera del campamento, pues él siempre permanece siendo el mismo, la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ellos no lo quieren a él, lo rechazaron a él nuevamente con su concilio. Ellos preferirían hoy, así como lo hicieron cuando él estaba siendo juzgado. Y hoy, cuando la palabra está siendo juzgada, ¿qué ha sucedido? Ellos han rechazado nuevamente, así como lo hicieron entonces, y aceptaron a un Barrabás, un asesino, en vez de Cristo. El concilio haría la misma cosa. Y hoy, por cuanto han rechazado la palabra y la vindicación perfecta de la hora, se han vendido totalmente y han preferido a un Barrabás, el Concilio Mundial de Iglesias, un asesino de la palabra. 59. Ellos niegan su palabra, niegan su bautismo, niegan su poder, niegan sus señales. Y nuevamente, con un credo o tradición de usar cuellos volteados y todo, haciéndose credos y demás, lo están tratando de hacer en base a buenas obras. Para comenzar, no estaban ordenados a vida. Ellos no tenían nada con qué creer. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Y como me envió el Padre, así yo os envío. El Dios que envió a Jesús iba en Jesús. Y el Jesús que lo envía a uno, va en uno. Amén. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, negro, amarillo, blanco, moreno, sea lo que sea. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo y a toda criatura. 60. No hace mucho tiempo en Tucson vino a mí un pequeño predicador bautista diciendo: hermano Branham, este es su problema. Usted está tratando de hacer de esta una edad apostólica. Él dijo: no hay tal cosa como una edad apostólica hoy. La edad apostólica ya terminó. Yo dije: ¿ya terminó? Yo no lo sabía. Entonces él dijo: pues ya terminó. Yo dije: ¿estás seguro? Él dijo: ciertamente estoy seguro, dijo él. Muy bien, dije yo. ¿Cómo es que usted piensa que ya terminó? Dijo: eso fue para los apóstoles. Yo dije: Pedro dijo, en el día de Pentecostés, ¿cree usted su palabra? Sí, señor. Él dijo: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo, porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para los hijos de vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Yendo más allá del campamento, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice: tenemos que regresar a ella, a esta misma promesa. El hermano Branham toca en el púlpito. El doctor Simón Pedro escribió una receta. La Biblia dice: no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. Pues ustedes saben, si uno toma la receta de un médico, cuando él encuentra una enfermedad que está en su cuerpo y él escribe esa receta, más vale que uno lo surta, que consiga algún boticario verdadero que lo surtirá tal y como está escrita. Porque él tiene que tener un tanto de veneno, y un tanto de antídoto, tanto así como podrá resistir su organismo. ¿Ven ustedes? Él ya ha sido probada y comprobada, y no debe tomarse esa receta. Si no lo hace, uno consigue que algún doctor charlatán que no sabe cómo medir correctamente la medicina se ponga a jugar con eso.
Él lo matará. Y si la hace demasiado débil, no lo hará ningún bien a uno. 62. Y eso es lo que sucede con muchos de ustedes, los doctores. El hermano Branham toca en el púlpito. Ustedes están jugando con esa receta. Pedro dijo, les daré una receta eterna para vosotros y para vuestros hijos y los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No vengan y únanse, sino arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis los resultados. ¡Amén! El Espíritu Santo, porque la promesa, esta receta, es para vosotros y para vuestros hijos. Ahora, algunos de ustedes, doctores charlatanes, dejen de escribir esas recetas falsas. Ven, ustedes están matando a su gente. Esa es la razón de que lo verdadero no está llegando a ellos. ¡Sí! 63. Ustedes saben cómo encuentra su medicina el doctor en esta misma receta. Ellos siempre toman y los científicos tratan de encontrar algo. Luego se lo dan a un conejillo de indias y ven si lo mata o no. Y luego, ustedes saben, con la medicina se corre un riesgo. Uno pudiera ser sanado y pudiera matarlo a uno. Ven, porque quizás toda la gente no es como los conejillos de indias. Así que, pero hay una cosa acerca de esta receta. Es para todos. Y luego, cualquier doctor que es realmente bueno, que tiene mucha fe en su propia medicina, no le preguntará a nadie más. Algunos de ellos son tan cobardes de tomar a un prisionero que tiene cadena perpetua. Dejan que él tome la receta y luego lo liberan si sobrevive después de eso. Pero en este lugar tuvimos un verdadero doctor. Él vino y él mismo tomó la receta. Ven, yo soy. No, yo seré. Yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta dijo, él dijo, ¿crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo que habría de venir al mundo. No importa cómo te llame el resto de ellos, yo lo he visto. En el Calvario él mismo tomó la inyección. Y en la mañana de la Pascua la muerte no lo pudo retener a él. Yo soy la resurrección y la vida. Ellos le inyectaron muerte a él, pero él resucitó victorioso sobre la muerte, el infierno y la sepultura. Él mismo tomó la inyección y él envió a algunos doctores que tenían la revelación de quién era él para que escribiera una receta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón. Ahora, ya lo tienes. Yo te doy las llaves del reino. Cualquier cosa que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Si lo desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. 65. Y en el día de Pentecostés, cuando ellos vieron que todo esto estaba aconteciendo, él dijo, ellos dijeron, ¿qué podemos hacer para recibir esta vacuna? Aquí él leyó la receta. Él dijo, ahora voy a escribir una receta. Es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No jueguen con esa receta. ¡Morirán! La hacen tan débil hoy, al grado que no es nada más que agua denominacional, correcto. Algún líquido para embalsamar que ellos le inyectan a un hombre muerto para que esté más muerto. Oh, pero hermano, hay una unción genuina. Es para la sanidad del alma. No juegue con la receta. Tomen la receta así como está escrita. Y Dios está obligado a su palabra. No obligado con el credo o el dogma o la denominación. Él está obligado a su palabra. Sigan la receta. Esa es la base inicial. Comiencen entonces. Ustedes están enrolados y listos para ir a trabajar. Fíjense. Fuera del campamento. Párrafo 66. Hoy en día han escogido a un Barrabás. Cuando el evangelio ha pasado de arriba abajo, alrededor del mundo, grandes señales y maravillas han seguido el avivamiento. Pero en vez de entrar y tratar de hacerlo, se están uniendo con Barrabás.
antes de que tengamos esta tontería y demás, en nuestra iglesia seremos clásicos como el resto de ellas. Ahora tienen a Roma y a todas ellas juntas un Barrabás. Fíjense, estamos entonces en ese gran campamento. Estamos invitados a ir más allá del campamento. También Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera de la puerta. Observen, llevando su vituperio. ¿Por qué fue vituperio él? No porque él era metodista o bautista. Yo les aseguro eso. No porque él era fariseo o saduceo. Porque él era la palabra vindicada, llevando su vituperio. ¿Por qué? La palabra vindicada. Eso es correcto. Eso fue lo que él hizo. Él dijo, si no hago las obras de mi padre, no me creéis. Sí, yo no soy la respuesta a todas las preguntas de las escrituras. 68. Jesús del Nuevo Testamento era Jehová del Antiguo. Exactamente correcto. Yo creo, como les estaba diciendo aquí ahora hace algún tiempo, o en alguna parte en una reunión, quizás no haya sido aquí Jehová del Antiguo Testamento, en Jesús del Nuevo. Ustedes recuerdan cuando yo iba a cazar ardillas aquella mañana, y así estaban aquellas tres ramificaciones que se convertían en una sola allá en la montaña. Y yo estaba allí parado viéndolo. Y yo me acerqué y me quité mi sombrero, dejé mi rifle y subí allá arriba. Y una voz estremeció el bosque, dijo, Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo, permanece fiel. Así que más abajo de eso es donde aparecieron las ardillas. Entonces vinieron a existencia cuando no había ninguna allí. Ven, eso es verdad, ven, es cierto. Así que Dios sabe delante del cual estoy, es la verdad eso es correcto, es la verdad. Allí en Kentucky. Y hay gente que está aquí esta noche, que estaba presente cuando sucedió de nuevo la misma cosa. Sí, sabemos que es la verdad. Jesús del Antiguo Testamento. Párrafo 69. Como cuando llegaron aquí los primeros chinos, no podían leer ni escribir nuestro idioma, pero eran buenos, muy buenos lavanderos. Y pues ellos, uno iba a la lavandería china. Él se conseguía unas pequeñas etiquetas limpias y blancas. Él no podía leer ni una sola cosa. Y él sabía que no podía leerla si él escribía. Así que cuando uno llegaba, él solo tomaba este pequeño pedazo de papel, algo parecido a esto, digamos aquí mismo, y él lo rompía de cierta manera así. Ahora, él le daba a uno un pedazo de papel y él guardaba el otro pedazo de papel. Y luego, cuando uno regresaba por su ropa, él decía, permítame ver su pedazo de papel. Y él lo tomaba. Y si cuadraba, eso era todo. Uno recibía limpia su ropa sucia. Y Jesús cuadró con toda profecía. Cada patrón de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo. Él cuadró con todo. Permítame decir esto con temor reverente y respeto, pero con amor, pero con sinceridad de saber dónde estoy parado. El mensaje de esta hora ha cuadrado con todo lo que la Biblia dice hasta ahora. Ahora, si ustedes tienen ahora ropa sucia, entréguenle. ¿Están ustedes lavados con la sangre del Cordero? 70 para terminar. Fíjense, llevando su vituperio, porque él era la palabra vindicada. Como entonces así es ahora, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 12 y 13, también llamamos Hebreos 8 o 13, 8, llevando su vergüenza del Evangelio. ¡Llevando su nombre! Él dijo, yo vine en el nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Él vino en nombre de su Padre. Dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Bueno, ¿cuál es el nombre del Padre? Yo creo que ustedes deberían de saber. Ven, llevando el vituperio de la palabra, siempre fue echada fuera de sus campamentos. Ellos lo echaron fuera, se reían de ustedes, se burlaban de ustedes. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Yendo más allá del campamento. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Yendo más allá del campamento. Párrafo 71. Y hoy en día, donde una vez salí por la nación,
No estoy hablando sobre mí mismo, por favor, no crean que esto es algo personal, pero se me acabó el tiempo y tengo como 10 páginas aquí. Ustedes pueden ver bien lo que queda aquí de notas, ¿ven? ¿Ven? Pero escuchen, primero comencé. ¿Se fijaron en Jesús cuando él comenzó al principio? El joven rabí, él era un hombre maravilloso. Ven con nosotros, ven y predícanos. Pero un día él fue a donde ellos y él dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué creen ustedes que los doctores y los intelectuales de la multitud pensaron? Este hombre es un vampiro, ¿ven? Él quiere que uno beba sangre humana. Eso es demasiado para nosotros. Aléjense de él. Los sacerdotes dijeron que él está loco. Yo lo creo. Y la Biblia dice que ellos se fueron. 72. Él tenía entonces 70 predicadores ordenados. Y él dijo, yo no los puedo tener. Así que vio alrededor a ellos. Él dijo, ¿qué diréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo a los cielos de donde vino? Ahora, él nunca explicó estas cosas. Él tan solo las dejó en paz, ¿ven? Y ellos dijeron, ¿Hijo del Hombre? ¿Qué? Nosotros comemos con el hombre, pescamos con él, nos recostamos en la ribera con él, hemos visto la cuna en la que él fue mecido. Nosotros conocemos a su madre, conocemos a su hermano. ¿Quién puede recibir una cosa como esta? Y la Biblia dice, ellos ya no anduvieron con él. Luego él se volvió hacia Pedro y al resto de ellos dijo, yo escogí a 12, a ustedes 12. Ahora, de los miles le quedan 12. Él dijo, yo escogí 12. Luego, uno de ustedes es el diablo. Yo lo sabía desde el principio. Él dijo, ahora, ¿te quieren ir con ellos? Él no tuvo que mimar y acariciar. Y yo te haré diácono si tú unes a la iglesia. Si te unes a la iglesia. Yo te haré diácono si te unes a la iglesia, ¿ven? Él fue directo al grano. Él nunca lo explicó. Ni tampoco podían explicarlo los discípulos. Pero recuerden, ustedes, él solo les dijo, yo os conocí antes de la fundación del mundo. Yo os he puesto para que recibáis gozo conmigo. ¿Ven? Allí estaba, antes de la fundación del mundo, predestinados. 74. Aquellos apóstoles se quedaron allí parados, igual de firmes. Ellos no podían explicar cómo es que iban a comer su carne y a beber su sangre. Ellos no podían entender cómo fue que él descendió cuando él había estado allí con ellos todo el tiempo. Él no lo podía explicar. La gente no lo podía explicar. Nadie podía explicarlo. Pero Pedro dijo aquellas palabras notables con razón. Él le dio las llaves. Él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Estamos persuadidos. Sabemos que tú y solo tú eres la vindicación de la palabra prometida hoy. Sabemos que solo tú tienes la palabra de vida. Nosotros no podemos explicar esas cosas, pero las creemos de todas maneras. La pequeña Marta dijo, mi hermano está muerto. Está tendido en la sepultura, está descompuesto, él hiede, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas aún ahora, lo que pidas a Dios, Dios te lo dará a ti, oh hermano, él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Yo no lo puedo explicar, pero lo creo. Yo he creído que tú eres el Cristo que habría de venir al mundo. Yo creo,
por las escrituras notable que tú cumples con los requisitos de eso. Dijo, ¿dónde lo enterrasteis? Oh, hermano, algo tiene que suceder. Cada rueda se está uniendo en el tiempo correcto, ¿ven? Él caminó hasta la sepultura, la Biblia dice, mas sin atractivo para que le deseemos. Probablemente era un hombre pequeño, de hombros encorvados, se paraba con los pequeños hombros caídos, cansado y agotado de caminar. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto 4 días se puso de pie. 76. Una mujer de la ciencia cristiana, perdónenme si hiero sus sentimientos, no es mi intención hacer eso. Una mujer de la ciencia cristiana, de aquí mismo, de esta iglesia, me encontró allí afuera un día. Y ella dijo, señor Branham, dijo ella, me gusta cómo predica. Pero hay una cosa que usted hace demasiado al hacerlo. Yo dije, ¿qué es? Dijo, usted alardea mucho de Jesús. Yo dije, yo espero que eso sea todo lo que él tiene contra mí. ¿Ven? 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 Ella dijo, usted lo hace a él divino. ¿Ven? Ellos no creen que él era divino. Creen que él solo era un hombre común, un buen maestro. Un filósofo dijo, usted lo hace a él divino, y él no era divino. Yo dije, oh, sí, él lo era. Ella dijo, si yo le pruebo a usted por medio de su propia Biblia que él no es divino, ¿lo creerá? Yo dije, mi Biblia así lo dice. Yo creeré la palabra. Eso es lo que él es. Y ella dijo, en San Juan, el capítulo 11, cuando Jesús fue a la sepultura de Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Yo dije, ¿qué tiene eso que ver? Ella dijo, pues eso muestra que él no era divino. Yo dije, usted falla en ver quién era el hombre. Él era tanto Dios como hombre, y como un hombre lloró cuando él estaba llorando por el dolor de ellos. Pero cuando él se paró y dijo, Lázaro, ven fuera, y un hombre que había estado muerto 4 días se puso de pie nuevamente. Ese era más que un hombre. Sí, señor. Claro que sí. 77. Y frecuentemente he expresado que cuando él bajó del monte aquella noche con hambre, él era un hombre. Él tenía hambre a la mañana siguiente. Él era un hombre. Pero cuando él tomó 2 panes y 5 peces y alimentó a 5,000, recogiendo hasta 7 canastas, ese era más que un hombre. Sí, señor, él era un hombre en la cruz cuando él clamó, mi Dios, ¿me has desamparado? Cuando él clamó, denme de beber, y le dieron vinagre, y él era un hombre llorando. Pero en la mañana de la Pascua, cuando él rompió todo sello de la muerte, infierno y la sepultura y resucitó, él era más que un hombre. 78. Él fue un hombre aquella noche, acostado en la parte de atrás de aquella pequeña barca, en donde él estaba allá afuera con los discípulos, y 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían. Allá en una pequeña y vieja barca, como el tapón de una botella allá afuera. De esa manera, él estaba tan cansado que ni siquiera lo despertó. Él era un hombre cuando estaba dormido, pero cuando él puso su pie sobre la borda de la barca y vio hacia arriba y dijo, calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron, ese era más que un hombre, era Dios. Con razón el poeta dijo, en vida él me amó, al morir él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Al resucitar, él me justificó gratuitamente por siempre. Algún día él vendrá. ¡Oh, glorioso día! Sí, señor. Vayan más allá del campamento. No me importa lo que cueste. Esta consagrada cruz yo llevaré hasta que la muerte me libere. Entonces, iré al hogar.
una corona llevaré, pues hay una corona para mí. 79. Terminando diré esto. Estaba leyendo una historia hace algún tiempo sobre un juez. Él era un hombre justo, un buen hombre, era amado. Y había un montón de gente en la ciudad que pensaba que en todo se podía salir con la suya. Así que tenían abundancia y abrieron una casa de mala fama. Tenían una tienda de licor, todo semejante a eso. Era ilegal. Y fueron arrestados por la ley, los federales, y fueron traídos a la corte. Y cuando toda la gente de la ciudad, la pequeña ciudad, se reunió, ellos sabían que este hombre había hecho muchas cosas en los alrededores, el hombre que tenía el lugar de mala fama. Y ellos, el jurado, encontró culpables al hombre, porque fue hallado con las manos en la masa. Y así que el juez lo encontró culpable y lo sentenció por algunos años, sin fianza, sin apelación o cualquier cosa. Él lo envió porque eso es lo que la ley decía. 80. Las personas afuera de la corte corrieron a él y dijeron: ¿sabes qué? Toda persona en este pueblo te odiará. Dijeron: te odian por haber decidido eso con respecto a ese hombre. Ellos mismos eran jugadores, todos, y dijeron: todos nosotros te odiaremos. No te volveremos a elegir de nuevo. Nunca ninguno de nosotros votará por ti, burlándose mientras iba calle abajo. Y él se detuvo un momento, dijo: permítanme decir unas palabras. Él dijo: he hecho exactamente lo que era mi deber. El hombre era culpable, no importa quién era él. Y yo lo tuve que sentenciar de acuerdo a la ley que juré que yo haría respetar. Él dijo: eres odiado en esta ciudad. Él dijo: pero soy amado grandemente en casa por mi gente. Nosotros pudiéramos pensar la misma cosa, si ustedes perdonan la expresión. Yo me he parado firme para hacer aquello por lo cual fui hecho salvo, hacer respetar la palabra de Dios. Yo sé que las denominaciones me odian por las cosas que yo digo, pero soy grandemente amado en su casa, entre su pueblo. Oremos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Yendo Más Allá del Campamento, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1964. Y para concluir, en los párrafos siguientes dice: Señor Jesús, quizás seamos odiados por el mundo, pero amados por el Padre. Ayúdanos, amado Dios. Ayuda a estas personas, que cada uno de ellos, Señor, que tus bendiciones descansen en ellos. Permítenos ir más allá del campamento ahora. Permítenos ir más allá de nuestro propio pensar. Permítenos ir a través de los pensamientos de Dios. Y la Biblia dice esto: que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Así que permítenos pensar sus pensamientos, no nuestros propios pensamientos, porque la mayor parte del tiempo estamos errados. Así que, para estar seguros, permite que su mente descanse en nosotros. Y su mente era hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es su palabra prometida. Permítenos ir más allá del campamento esta noche, Señor, y encontrar a Jesús. Nunca lo vemos a encontrar al unirnos a la iglesia. Nunca lo vamos a encontrar al estrechar manos en algún ministerio, o firmar algún credo o algo que nosotros prometemos, de ir a la escuela dominical cierta cantidad de días al año y demás. Solamente lo encontraremos a Él en la palabra, porque Él es la palabra. Y mientras vemos este día prometido, que Él estaría afuera del campamento, echado fuera nuevamente, ahora permítenos ir más allá del campamento, listos para llevar su vituperio, odiados por este mundo, pero amados por aquel quien nos ha invitado al campamento. Concédelo, Señor. Si hay aquí algunos que no lo conocen a Él, y nunca han ido más allá del campamento de alguna afiliación eclesiástica. Sin embargo, ustedes profesan ser cristianos, pero cuando ustedes dicen: yo creo que estas cosas son para otro día,
Eso muestra que no puede ser el Espíritu Santo. ¿Cómo puede un hombre que está lleno con el Espíritu Santo ser alguna vez bautizado usando el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Cuando Pablo, el gran apóstol, dijo, si un ángel del cielo, ustedes pudieran haberlo hecho una vez sin saber que no es así. Aquella gente lo hizo sin saber que no era así, en Hechos 19. Pero dijo, si un ángel anunciare cualquier cosa diferente, sea anatema. ¿Cómo pueden aceptar un credo o algún ismo, alguna u otra cosa, cuando la Biblia dice, para vosotros es la promesa, esta misma cosa, el verdadero bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo que escribió la palabra estar en ustedes negando la palabra? ¿Cómo la puede negar cuando el mismo Espíritu Santo dijo, si alguna persona le añadiere una palabra a esto o le quitare, yo quitaré su parte del libro de la vida? ¿Cómo puede el Espíritu Santo entonces quitar algo de la palabra o añadir algo a la palabra? Amigo mío, aquí en el mundo invisible a donde irá la cinta, invisible para nosotros en este momento, permitan que eso penetre profundamente en sus corazones de la enseñanza del mensaje de esta mañana, viendo dónde estamos. Si ustedes no han tomado aún esta receta de la cual hablé hace un rato, no lo van a aceptar. Estamos aquí para hacer todo lo que podamos por ustedes, para ayudarles. Yo solo soy un testigo, soy solo un elector. Así como tenemos en Usville ahora la Convención Democrática de Kentucky. Están construyendo una plataforma para que su nombre sea electo. Para que su hombre sea electo. Yo también estoy construyendo una plataforma para mi Señor. ¿No lo recibirán esta noche como suyo? Con nuestros rostros inclinados y también nuestros corazones en este momento, levanten sus manos y díganle a Dios, no a mí, yo solamente soy un hombre. Levanten sus manos a Dios, digan, Dios, sé misericordioso conmigo. Verdaderamente deseo todas estas cosas de las cuales he oído. Yo puedo ir más allá del campamento. No me importa lo que alguien diga. Dios le bendiga. Oh, miren las manos. Yo quiero ir fuera del campamento. No importa qué me cueste, yo tomaré mi cruz y la llevaré cada día. Yo iré más allá del campamento. No importa lo que la gente diga de mí, yo quiero seguirlo a él fuera del campamento. Estoy listo para ir. Padre Celestial, tú has visto esas manos. Quizás 100 personas o más levantaron sus manos en el edificio. Señor, hay algo cerca de ellos ahora. Alguna otra persona, la persona de Cristo, el invisible para el ojo natural. Y ha causado que ellos tomen una decisión en sus propias vidas. Ellos saben cómo al ver en un espejo, ellos ven que algo está faltando. Y ellos quieren que sus vidas estén moldeadas de acuerdo a la promesa de Dios y han levantado sus manos con profunda sinceridad. Ayúdale, Señor, a llegar a la gran puerta esta noche, al redil. Que ellos entren dulce y humildemente, concédelo. Son tuyos, Señor, lidia con ellos. Ahora, ellos no hubieran podido tomar esa decisión, no hubieran podido levantar sus manos sin algo sobrenatural. Eso muestra que hay allí una vida en alguna parte, porque de acuerdo a la ciencia, la gravedad mantendría nuestras manos abajo. Pero hubo algo que llegó a sus mentes que los hizo desafiar la ley de la gravedad y levantar sus manos hacia el Hacedor que los trajo. Sí, yo quiero ir hasta el final del camino, yo quiero ir más allá del campamento esta noche. Señor, la pila está lista para el primer paso después del arrepentimiento, luego ser bautizados y una promesa de recibir el Espíritu Santo. En los últimos días, un llamado a volver a la fe original, la receta original. Nosotros vemos demasiada gente lejos de Cristo, muriendo bajo estas otras recetas hechas por el hombre. Pueden ser muy buenas en la denominación de ellos, pero Señor, yo quiero tu receta. Tú eres nuestro doctor. Hay un doctor, hay bálsamo en Galaad. Hay un médico aquí esta noche para sanar toda alma enferma del pecado. Para sanar a todo ser físico. Gran doctor de todos los tiempos, gran creador de los cielos y la tierra. Ven ahora entre nosotros y háblanos, lo harás en el nombre de Jesucristo. Párrafo 87. Mientras cada uno ora en su corazón, Señor Jesús, ayúdame ahora. Si usted nunca ha sido bautizado y está
convencido. Yo no he predicado sobre bautismo, pero usted está convencido de que usted debería ser bautizado en el bautismo cristiano. La única manera en que un cristiano... ¿Qué si usted llegara allá arriba bautizado de alguna otra manera? Y el mismo Jesús que dijo, quien le quite una palabra o añade una palabra, al mismo se lo quitará a su parte del libro de la vida. Jesús dijo eso. Y él dijo, todas las escrituras son inspiradas y deben ser cumplidas. Ahora usted conoce la diferencia. ¿Qué va a hacer al respecto? Párrafo 88. Si usted solo ha tenido una sensación o algo, yo creo en las sensaciones. Si usted solo ha danzado en el espíritu, solo ha hablado en lenguas, yo también creo en eso. Pero si solo hasta allí ha llegado y su espíritu que está en usted le dice que no siga la palabra cuando usted sabe que está correcta, hay algo malo con ese espíritu. No es el Espíritu Santo. No puede ser. Ve. Él identificaría su propia palabra. Usted sabe eso. Usted se puede preparar para venir ahora mientras estamos orando. Jesús de Nazaret, acércate ahora y habla a cada corazón. Yo te los encomiendo a ti. Que ellos sean, todas estas manos son trofeos del mensaje, Señor, de ti y tu gran y augusta presencia que está ahora con nosotros. Cualquier hombre que es sensible al Espíritu puede darse cuenta que tú estás aquí. Esta gran sensación de santidad, concédelo ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora con nuestros rostros inclinados, si hay hombres aquí que quisieran ser bautizados en el nombre de Jesucristo, que quieran arrepentirse, que quieran buscar el bautismo del Espíritu Santo, hay un cuarto abierto a mi izquierda, las mujeres a la derecha, habrá alguien allí adentro para instruirles. Hay batas bautismales esperando de todo. Ahora mientras mantenemos nuestros rostros inclinados cantando, puedo oír a mi Salvador llamando. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yendo Más Allá del Campamento. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Y por el tiempo también, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con este glorioso compañerismo sin antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana y siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado corresponde Reconociendo el Día y su Mensaje. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 26 de julio del año 1964. Entonces, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este nuevo mensaje. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido entrar en la cena de tu palabra. Tu palabra siendo el dador de vida eterna, dador de toda dádiva, oh Padre. Qué glorioso mensaje, Señor, que tú nos has enviado y estaba oculto, y está oculto para sabios y entendidos. Pero revelaste a pequeñitos que quieren aprender. Oh Padre amado, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinita gracia, Señor, que tú nos has permitido y nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Si hubiese sido por nosotros, ¿dónde hubiésemos estado, Padre? Por eso te agradecemos por habernos hecho conocer estos gloriosos mensajes. Estaba escrito en la Biblia, como dice textualmente, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Ahí estaba el mensaje de la hora. Nuestro profeta se fue de la escena, pero quedó almacenado, así como tú lo ordenaste, que almacenara este alimento espiritual para una futura
un futuro tiempo que vendrá gente predestinada, gente, una manada pequeña, gente con percepción profética que lo va a captar estas cosas, oh Padre amado, y por eso estamos agradecidos y estamos viendo ahora nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Gracias, Padre amado, por este, por esta oportunidad y el privilegio que tú nos das. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, juntamente te decimos gracias, Padre. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este compartiendo con, y compañerismo a través de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tal de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas.
esa perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 del libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo hoy más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud